La ciberseguridad es una actividad totalmente transversal. En estos momentos no hay ningún sector que no esté siendo objeto de ciberataques, lo sepa la empresa o no lo sepa la empresa. Lo que sí podemos hablar es de qué sectores están mejor o peor preparados ante un ciberataque. Si pensamos en el sector de tecnologías de la información o en el sector financiero, lo que nos encontramos es que desde el principio han tenido que trabajar con lo digital. El trabajar con lo digital implica que desde el primer momento han tenido que ocuparse de la ciberseguridad de sus sistemas para poder ofrecer los servicios que dan y para poder crear los productos que están ofreciendo en el mercado. Entonces la ciberseguridad la llevan en su ADN. Sin embargo, otra realidad distinta es el caso de las empresas industriales, en las que sus plantas han estado controladas por sistemas de supervisión y control en los que realmente estaban aislados de Internet y que en estos momentos pues están empezando a estar conectados, y en el momento en que conectas los sistemas ya estás pudiéndote enfrentar a situaciones de ciberataques, porque aumentas tu superficie de exposición ante el exterior y las potenciales vulnerabilidades. Por lo que realmente todos estos sectores industriales nos encontramos también que llevan muchos años, son equipos que llevan muchos años en funcionamiento, que tienen ya un funcionamiento muy robusto y con sistemas operativos que a veces son difíciles de actualizar y plantea problemas en cuanto a la securización de los mismos. Pero a mí lo que me parece más importante es que realmente las empresas industriales tienen una falsa sensación de vulnerabilidad, en el sentido de por qué me van a atacar a mí, cuando realmente no tienen por qué ser objeto de un ataque dirigido, pueden ser objeto de un ataque indiscriminado que está intentando explotar vulnerabilidades existentes en sus sistemas y que son, afectan a cualquiera que se encuentre en esa situación. Proteger la innovación desde el punto de vista de la ciberseguridad es fundamental. Por un lado, tenemos a empresas industriales que están diseñando nuevos productos y el hecho de que no se vean afectados por un caso de ciberespionaje de sus productos es fundamental, que no les puedan robar pues una oferta de un importante volumen que pueden estar preparando para un concurso internacional es clave. Pero por otro lado, debemos de pensar también que cuando innovamos en nuevos productos que después van a estar instalados o en una planta industrial de un cliente o en otra empresa de las características que sea, tenemos que diseñar productos que sean robustos desde el punto de vista de ciberseguridad desde un principio para intentar que no se vean afectados por un ataque de ciberseguridad a través de nuestros productos, pues alguno de nuestros clientes. Y para eso, pues contar con arquitecturas seguras, con ingeniería de sistemas ciberseguros es fundamental. Egunon guztioi, izan ongi etorri, eskerrik asko. Eskerrik asko gaur ere hemen zeatelako, eskerrik asko puntual hasi garelako. Egunak ere gaur emango digu lan desente eta espero dezagun ikasteko asko izango dela. Hasteko utziazue lehenbizi betiko oharrak ematen eta gero ja sartuko gara mamian iruditzen baldin bazaizue. Hemen izango gara goiz osoan zehar, atzo hasitako bidean, orain iristen ari garelarik, bertako Gipuzkoako enpresetako errealitatea zuzen-zuzenean ezagutzera. Goizeko lehen zatia horri eskainiko diogu. Enpresetako kasu errealak ezagutuko ditugu. Atzo bide luzea egin genuen zibersegurtasunaren bide honetan, eta zerbait ikasi baldin badugu, zera da, zibersegurtasuna lehiakortasunaren gakoa dela. Lurralde lehiakorra izateko, enpresa lehiakorra izateko, produktuak lehiakorrak izateko, eta neurri handi batean ere pertsona, talentu hori ere lehiakorra izateko datorkigun mundu horretan. Horri begiratuko diogu, eta horri begiratuko diogu
unean bertan gertatzen ari dena ezagutzeko. Vamos a tener la oportunidad de conocer casos prácticos, la realidad de empresas punteras guipuzcoanas que esperamos nos ayuden también a inspirar en este camino que, como venimos diciendo durante estos dos días, estamos haciendo y construyendo a la vez. Clave para la competitividad, eso no queda duda, por eso estamos aquí. A eso responde también la apuesta de la Diputación Foral de Guipúzcoa y queremos ponerle cara a esas realidades. Queremos que conozcáis esas realidades y queremos, cómo no, también escuchar vuestras opiniones sobre esta realidad. Es por eso que vamos a seguir, de la misma forma que estuvimos trabajando ayer, intentando combinar el hacer preguntas con el recibir preguntas, es decir, en generar un diálogo, que es el diálogo que está en la base también de esta apuesta de colaboración, sector público, sector privado, empresas, instituciones, también los agentes tecnológicos que van a acompañarnos, como ha sido el caso a lo largo de la mañana, para que no perdamos también ese horizonte. Abisuak, ematen aztekotan, esan dezagun, badakizue, wifian sartzeko gakoa, sartu kursalen wifian, arazorik baldin baduzu sartzeko ez galdetu niri, bakarrik esango dizuet nola itxen den, eta zailtasunik baldin badago konponduko duzu zuen artean, sartu kursal wifi sarean, eta bertan erabiltzailea industri sek izango da, eta pasaitza sek 2018. Eta gogoratu, parte hartzeko, galderak egiteko eta galderak ere jasotzeko, orduzuela gipuzkoa.eus gunean, pol izeneko gunetxo horretan, esku horrian dauzkatzue xehetasun guztiak. Ekin diezaiogun beraz, goizeko saioari eta az gaitezen, esan bezala, errealitate ukigarri horiek ezagutzen. Vamos a tener la oportunidad de escuchar el diálogo entre empresas que ofrecen soluciones de ciberseguridad y empresas que demandan estas soluciones. De este diálogo, sobre todo, queremos quedarnos con el aspecto más práctico para que nos ayuden a inspirar, tal vez a responder algunas dudas que podáis tener y, por supuesto, a plantearlas también a nuestros ponentes, con los que después tendremos un momento de conversación en el que espero y os animo, desde luego, a que me ayudéis a trasladarles cuestiones que sean sobre todo de vuestro interés. Lehendabiziko bikotea, esan dezagun, Zerkolat eta ITS Security izango da. Ramón Erquiaga es el responsable del proyecto de Industria 4.0 dentro de Iparlat y Álvaro Fraile viene de ITS. Y les hemos pedido que nos ayuden a entender sobre qué proyectos concretos están trabajando. Ekoizpen guneen eraldaketa digitala era seguruan egiteko estrategiaz hitz egiteko eskatu diegu, ea horretaz eta beste zerbaitez ere argi egiten diguten. Ramón y Álvaro ya están preparados. Cuando queréis, el escenario es vuestro. Muy buenos días, egunon. Lo primero es agradecer a la Diputación la organización de este evento. Evidentemente, agradecer a los clientes, que yo creo que hoy es la parte protagonista, ¿no? Es aterrizar todo esto que estamos hablando de la ciberseguridad, aplicarlo a casos prácticos de proyectos hechos aquí, ¿no? En Guipúzcoa. Evidentemente, gracias a todos, porque sabemos que el día a día nos consume y bueno, sacar tiempo para venir a este tipo de eventos pues no siempre es fácil, ¿no? Además, este evento que ha sido de dos jornadas, pues os agradezco a todos que estéis aquí. Gracias, Ramón. Ramón es el protagonista de esta ponencia y voy a hacer un poco de entrevistador. Te voy a hacer algunas preguntas y contestas para... Y luego, evidentemente, quien quiera preguntar, pues bueno, estamos abiertos, ¿no? Caso de éxito. Ponemos caso de éxito, caso de uso, como lo queramos llamar, Zerkolat, Grupo Iparlat Kaiku. Cuéntanos, Ramón, qué es Iparlat. Yo primero quería haceros una aclaración. Zerkolat es el nombre que le damos al Departamento de Informática del Grupo Iparlat Kaiku. ¿Vale? Pues bueno, yo llevo, soy responsable de sistemas, llevo 20 años en la empresa, entonces he vivido toda la evolución desde la prehistoria informática hasta el día de hoy. ¿Vale? Entonces, nosotros hacemos leche, yogures, café latte, bueno, lo que veis un poquito en la televisión, lo que muchos de vosotros espero que toméis, ¿vale? Tenemos presencia nacional un montón de León, Barcelona, Santander, Guipúzcoa, Pamplona, etc., etc. Y luego también, que mucha gente no sabe, tenemos una gran presencia internacional, cada vez a menos. Por ejemplo, en Chile, por ejemplo, somos el número uno en el sector lácteo, ¿vale? Hemos estado también en Argentina, hemos estado en México, hemos estado en Brasil,
poco a poco hemos ido cerrando o apartando ese tipo de negocio por temas legislativos y burocráticos, ¿vale? Y ahora recientemente también hemos entrado en Túnez a través de una asociación de intercambio tecnológico, ¿vale? Un poquito ese es nuestro esquema, ¿vale? Hacemos todo tipo de productos lácteos, leches especiales, etc. Vamos haciendo tantas cosas tan interesantes que son la leche. ¿Eh? Eso, la leche. Tú mismo la leche. Pues yo te quería hacer una pregunta y es ¿por qué tu compañía ha visto clave invertir en ciberseguridad, ¿no? Porque estáis en una transformación digital donde habéis velado también por la ciberseguridad. Y bueno, no siempre sucede esto. A veces la ciberseguridad se queda en el último estadio, pero vosotros, ¿por qué habéis visto un factor clave de competitividad, ¿no? Y bueno, nosotros primeramente, los últimos años, y aparte con la cantidad de años que llevo en la empresa, pues he visto toda la evolución, ¿no? Desde que una máquina estaba conectada con un cable a un ordenador, se sacaban dos datos y fuera. Poco a poco, los últimos años, y es verdad que gran parte de los procesos importantes de la empresa estaban ya completamente automatizados y había que cibersecurizarlos, ¿vale? Toda la parte logística, me refiero a la... Nosotros fabricamos leche, os voy a poner un ejemplo, y recogemos la leche que viene del caserío, la tratamos, analizamos, procesamos, hay un sistema de trazabilidad alimentaria y la guardamos para poder expedir. Ese proceso hasta ahora era muy crítico, ya estaba completamente digitalizado. Y completamente protegida a todos los niveles, porque para nosotros era la base del negocio. Si fallaba cualquier parte de ese flujo, pues se nos paraba la fábrica y parábamos el negocio. Recientemente, ¿qué hemos empezado a implementar? Pues lo que comúnmente la gente le llama industria 4.0, automatización, pues es ya la propia idiosincrasia tecnológica de producir esa leche, esos yogures o esos productos. Entonces ya todavía la preocupación es mayor. Ejemplo, en la fábrica nuestra madre aquí que tenemos en Urnieta hacemos 1 millón de litros de leche al día. Es producción continua, no paramos. Entonces, ahora no es que ya fabriquemos y nos falle el almacén y no podamos guardar y podamos hacer un apaño. Es que ahora no vamos a poder ni producir. ¿Me explico? Y al tratarse de materia orgánica, pues nosotros no podemos tener una parada de más de 6-7 minutos. Ese es el tope que nos dan, las 24 horas al día en producción. ¿Por qué? Porque automáticamente todo el producto que está en los circuitos hay que echarlo, hay que limpiar, es un desastre terrorífico, ¿vale? A eso habría que sumar también, lo explico, en la alimentación hay desde hace tiempo una normativa internacional que es la Food Defense. Esto es importante. Entonces, nosotros, al tratar con alimentos, ¿vale?, tenemos que regirnos bajo unas normas de calidad y poco a poco también de ciberseguridad, referentes a la protección del alimento. ¿Por qué? Porque todo esto está pensado ante un hipotético ataque terrorista. Pues claro, nosotros hacemos 1 millón de litros de leche al día. Si alguien logra entrar en los sistemas que formulan el producto y que varían la receta del producto, pueden llegar a un envenenamiento masivo, ¿vale? Eso me parece que es interesante que la gente lo sepa a nivel general. Que lo que comemos está protegido, ¿vale? Entonces, por seguir un poco, ¿cuáles son los principales retos de ciberseguridad que os habéis encontrado? Has anunciado, ¿no?, esa normativa también exige, pero ¿otros retos que te hayas encontrado dentro de tu organización, temas de ciberseguridad? Pues sobre todo el acceso a las salas de control de las fábricas, que esté completamente restringido al personal que tiene que acceder. Un poquito, esto es el resumen, estas son frases mías o frases muchas que oímos en directiva, en gerencia, pues ostras, si, a día de hoy hemos llegado a un nivel que si no hay informática no sacamos producto. Y no es que no lo saquemos, es que lo perdemos. Perdemos el producto, perdemos horas, perdemos dinero, porque en alimentación se trabaja muy al límite y los productos, los pedidos a los supermercados tienen que llegar, si no tenemos grandes penalizaciones, ¿vale? Y luego ya explícanos ya dentro del proyecto las fases, ¿no? Un poco las fases y cómo... Porque muchas cosas que nos trasladan los clientes muchas veces, cuando vamos a hablar de incluir la ciberseguridad dentro de otros proyectos de transformación digital, pues muchas veces, como se ha dejado para el final, no saben cómo priorizarlo. O a veces les contamos tantas cosas que no saben poner las fases, o lo ven muy lejano, o a veces se atragantan porque hay que hacer mucha cosa. ¿Cómo habéis priorizado, ¿no? ¿Cómo lo habéis hecho vosotros? Bueno, nosotros voy a partir del hecho de que, entre comillas, al final resultó ser bueno. En el año 2010, en la fábrica principal del grupo, tuvimos un incendio. Entonces, se nos quemó la mitad de la fábrica, todo el techo,
aquí en Urnieta, estuvimos 7 meses sin producir. Tuvimos una avería bastante seria, ¿vale? Entonces, pues, nos cerramos, pues no sé, de milagro, me parece. Entonces, desde ese momento, todo el tema de la contingencia y seguridad y ciberseguridad, estamos súper concienciados. De ahí los sistemas y los montajes que tenemos, ¿vale? Entonces, bueno, partiendo de la base de ese tema que tuvimos, más nosotros ya teníamos una parte importante de automatización en el área logística y en la trazabilidad del alimento, que era muy importante, pues la base de todo esto es al final sacar una foto final de todo lo que tenemos y hacer, pues, la base, un diseño físico potente para poder tener una contingencia física y una contingencia lógica, ¿vale? Que ahora explicaré un poquito de qué se trata, ¿vale? ¿En qué nos basamos esto? Pues en tener todo por dos, hablando en lenguaje natural. En cada fábrica intentamos tener unas infraestructuras informáticas basadas en un sistema en MetroCluster. MetroCluster, el lenguaje informático de bajo nivel, es tener dos nodos separados geográficamente una distancia X, ¿vale? Y que puedan manejar todos los procesos informáticos de la fábrica uno de esos nodos. Ponemos los dos nodos en dos edificios separados lo máximo posible dentro de la fábrica, ¿vale? O sea, esto además estamos muy concienciados. Cuando empezamos con este estándar, pues yo dije, por ahorro de costes y tal, nada, los ponemos en el mismo edificio en plantas separadas. Un directivo me dijo, Ramón, hemos tenido un incendio, entonces vamos a separarlo. Yo, ni un problema, dije, para mí es la perfección, ¿vale? No contemplamos el fallo físico, ¿vale? Todo esto viene en relación también con la contingencia física y lógica. Esto es una especie de preparación, no solo para esa contingencia física, sino ante un hipotético ciberataque. Es decir, nos han entrado, por lo que sea, tenemos un problema y hay que volver, lógicamente, a una situación anterior de informática, de bases de datos, hay que recuperarlo. Entonces, con este esquema, un poquito, suplimos toda esa parte, suplimos la contingencia física, la lógica y un posible ciberataque a nivel global de sistemas, ¿vale? Por otra parte, dada la coyuntura que tenemos, también estamos preparados para una externalización geográfica del dato. Cuando hablo del dato, todos entendemos ya que toda la informática está basada en sistemas virtuales, todos los setpoints industriales que tenemos, el 80% son también máquinas virtuales o tienen clones virtuales. Entonces, esto ya sería para un hipotético mega desastre poder tener toda esa información fuera y remotamente, dentro de lo que se pueda, poder trabajar, ¿vale? A día de hoy, dada la idiosincrasia industrial de PLCs y demás, la industria exige que todos los procesos estén in situ en fábrica, no externalizados en nuestros CPDs en central, ¿vale? Ponme el anterior, por favor. Luego, a todo esto, pues, ¿qué le hemos dado? La capa de seguridad. Es decir, nuestra idea era, joder, vamos a hacer una casa fuerte, potente, con unas paredes gordas y demás. Os voy a poner este símil. Y luego le vamos a dar una capa de seguridad, ¿vale? Le vamos a securizar guardias, cámaras, alambradas. Un poquito sería esto. Pero estar preparado un poco para todo, ¿vale? Vale. Ahora vamos a hablar de los retos, ¿no? O los principales obstáculos que te he encontrado. Porque, claro, cuando te oigo hablar, me imagino, ¿no?, que poder sacar dinero para esa inversión o justificar cara hacia arriba que necesitas no solo uno, sino dos sistemas de almacenamiento, dos sistemas de seguridad perimetral, es complicado, ¿no? Sí. Es complicado justificar. Sí. En este caso, pues bueno, también es verdad pues, que tuvisteis un par de incidentes como un incendio, que nadie se alegra, pero sí que normalmente solemos decir que aquí somos bastante reactivos. Actuamos o porque viene la normativa, nos está exigiendo, o porque realmente hemos tenido un incidente grave. Quizás antes me he centrado bastante en la parte de infraestructuras y demás, ¿no? Pero bueno, la parte de seguridad al final es lo que más cuesta meter en la empresa, porque al empresario o al directivo que tiene que aprobarlos es algo que no ve, me explico, ¿no? Entonces, poner un firewall no te hace producir más litros de leche. Efectivamente, ¿vale? Efectivamente. Entonces tienes que ponerles ejemplos y casos reales. Por ejemplo, nosotros todo el tema de seguridad lo hacemos con sistemas Palo Alto, de Palo Alto Networks. El endpoint lo trabajamos, lo securizamos con Palo Alto Traps y tenemos en toda la empresa, ya teníamos de antes, en todas las delegaciones, un clúster de Palo Alto, de firewalls. Ahora lo que hemos hecho recientemente es, en las redes industriales, meter esa capa de seguridad, añadir lo que ya teníamos en todos nuestros PCs, portátiles, dispositivos móviles y delegaciones y central a la capa industrial. Entonces, claro, eso cuesta un montón. Cuesta un montón justificarlo y luego cuesta un montón, sobre todo,
con las empresas que vienen con las máquinas. Yo me estoy encontrando empresas, algunas les digo, vivís en la prehistoria informática. O sea, que te vienen a ofertar una solución con un PC físico, un servidor físico, todo físico, y les digo, joder, si todos los que venís, no hay firewall, no se puede poner nada, permisos de administrador en las máquinas, si todos los que me venís, así, pues vamos a tener, vamos a volver a la prehistoria de nuevo, vamos a tener salas de PCs, de servidores. Entonces, esa es una de las partes más importantes que nos estamos encontrando, que mucha gente no se está actualizando a los nuevos tiempos. Empresas que nos vienen, llaves hardware en sistemas industriales, no puedo virtualizar tu solución, no me pongas un firewall, cualquier problema o funcionamiento del aplicativo lo achacan a la seguridad. No, en nuestro caso vamos a rajatabla con ese tema. ¿Vale? Habláis fabricantes, pero integradores que sepan del tema también, ¿existen? Sí, poco a poco nos estamos encontrando. No voy a dar nombres, ¿vale? Podría hablar muy mal de muchos y muy bien de muy pocos, pero poco a poco sí es verdad que nos vamos encontrando ya nuevos tiempos y ya la gente ya se está un poco modernizando. ¿Vale? Muy bien. Dirás que sobre todo una palabra importante cuando hablamos de ciberseguridad industrial o en la parte industrial es la disponibilidad sobre todo, ¿no? Sí. Que no haya parada, sí, y nosotros, que se siga produciendo. Súper importante. A mí hace unos años me dijeron, no podemos tener paradas de ningún tipo, la producción es continua. O sea, de hecho tenemos grandes problemas para ciertos días señalados del año, igual nos dejan media mañana, si... o dos horas, pero en lo que es la jornada normal, trabajamos las 24 horas del día, 6-7 días a la semana y de forma continua. Entonces, claro, la disponibilidad y la seguridad de todo el sistema tiene que ser total. ¿Y cómo ves, ¿no? En estos obstáculos es que la dirección tiene que estar completamente involucrada. En nuestro caso, completamente involucrada. Ayuda un montón. Nosotros también paramos ataques, ¿eh? O sea, que aunque hagamos leche y yogures, hay gente muy aburrida. Entonces, en los sistemas de Palo Alto, pues ya nosotros, esto yo lo he enseñado en dirección, ostras, y alucina. Entonces, el sistema de Palo Alto, si alguno lo conozca, te pone un mapa mundi en la interfase y te aparece con banderitas pues, los ataques, tipos de ataques que estás parando en central, ¿vale? Nosotros tenemos un esquema de todo el tráfico está en nuestra central de datos en Zamudio, tenemos un metrocluster allí también, y luego seguimos segmentando en clústeres de firewalls perimetrales en cada delegación. O sea, tenemos como varias escalas, ¿no? Entonces, en el de central, que es nuestra cara al exterior, ¿vale? Pues ahí ya tenemos ciertos países que están bloqueados. China, Corea, Rusia, etc. Pero bloquearlo del todo. Hemos tenido que tomar medidas drásticas. Entonces, dirás que es diferente ver un mapa mundial donde vemos, ¿no?, que está muy de moda los ciberataques, que son a nivel global, que muchas veces los vemos muy lejanos. Sí. Es diferente que un directivo vea el mapa de los ataques que le están llegando a él directamente. Cuando lo ve. Y luego, por ejemplo, también mucha casuística, cuando hemos empezado en el entorno industrial, a gente de toda la vida que no ha andado con ordenadores, que no conocen la tecnología y que ahora se tienen que reciclar necesariamente. Los jefes de mantenimiento, como digo yo, tenéis que ser jefes de mantenimiento 2.0. O sea, la gente viene de la llave inglesa, la tuerca tal, y ahora PDAs, tabletas... Claro, les estamos un poquito adiestrando y cambiando temas. Pues, hostia, ¿tú le vas a un director de producción? No. Te vamos a prohibir todos los USBs, todos los permisos de administrador de las máquinas. No permitimos conectar móviles, tal, que diréis vosotros, qué tonterías, ¿no? Pues yo digo, pues no. Entonces, les pones ejemplos reales, le dices, mira, nos estamos gastando una pasta en seguridad perimetral, en seguridad del endpoint, en sistemas de contingencia física, en sistemas de contingencia lógica para poder volver atrás en las bases de datos al tiempo que nosotros queramos, para que luego un operario conecte su móvil de casa al ordenador de la sala de control y esté abierto a Internet. Pues no sé si me entiendes, es utilizar un poquito el sentido común. Entonces, les pones esos ejemplos y dices, ostras... Entonces, ayuda bastante. Entonces, una palabra importante también sería la concienciación, ¿no?, de todos los usuarios. Sí. Porque sí que es verdad que cuando se implantan medidas de seguridad a veces se ven como barreras, ¿no? Sí. Que tengas que cambiar la clave cada 6 meses por seguridad, que necesites una clave un poco más larga. Sí, no, pero sobre todo donde más nos estamos encontrando es el tema del móvil, los USBs, que es, yo lo digo, insisto, he visto casos que lo tienes todo el mega protegido y luego la gente anda con dispositivos móviles o tabletas que se traen, los conectan, te crean redes wifi y están dentro. Entonces, eso nos ha costado un montón. O sea, que la concienciación del usuario es pero luego con 2-3 ejemplos se acaba rápido el tema. Muy bien.
Beneficios, claro, cuando evidentemente a ti te pedirán, ¿no? Cuando se va a dirección y dices vamos a invertir en ciberseguridad, pero como siempre nosotros decimos que la ciberseguridad hay que verlo como una inversión, sí. No como un gasto. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que habéis obtenido en la situación actual? Yo siempre digo, claro, el mayor problema es que el mayor problema, entre comillas, que todo vaya bien, es que nadie se entera de nada. Entonces yo cuando les digo, para mí el mayor beneficio es que el negocio continúe y que no haya ninguna incidencia. O sea, que no tengamos ningún downtime, por tema ya sea contingencia física o un tema de un ataque o incluso un ataque interno, que ese es otro punto muy importante a tener, que ya hemos llegado a tener nosotros también. Y entiendo que estáis en esa transformación digital y que esto es de forma continuada, te quiero decir, no es algo puntual, sino que hay que velar para que esto se haga continuamente, en qué estadio estáis o cómo planteáis nosotros los siguientes pasos. Nosotros ahora hemos creado este estándar, ¿vale? Hemos creado este estándar en el cual vosotros sois una parte importante del mismo a nivel de todo el tema de la ciberseguridad y control y sobre todo la monitorización externa de la misma, ¿vale? Que haya unos ojos desde fuera que estén controlando con sondas o como sea, ¿vale? Hemos creado este estándar, hicimos un laboratorio, introducimos a todos los agentes implicados en el mismo, luego hicimos un estudio en cada fábrica, porque claro, nosotros la problemática es que no tenemos un estándar a nivel industrial y similar en todas las fábricas. Una fábrica que hace yogures no es igual que una fábrica que hace leche o que hace leche fresca o que hace, ahora vamos a hacer unos formatos nuevos americanos, botellas PET de varios tamaños, o que hace café latte. En definitiva, cambia un montón. Software, máquinas, sistemas de I4.0, etc, etc. Hemos hecho un poquito, un brainstorming general de todo y hemos creado este estándar que hemos visto a grosso modo en una de las presentaciones y lo estamos implementando en las fábricas. Estamos ya en fase de implementación. Hemos empezado por la fábrica matriz del grupo en Urnieta, la que tenemos aquí. Entonces dirías que es básica la planificación también. Sí. De todo. Antes hemos hablado de las fases de planificar, ¿no? Tener un plan estratégico, digamos, en ciberseguridad por fases. Sí, porque nosotros estamos aprovechando también todo este cambio coyuntural para, en muchas fábricas, cambiar todo el sistema de autómatas industriales, porque ya teníamos una cierta obsolescencia, no sé si programada o no, pero los PLCs. Nos hemos echado a la piscina directamente con todo. Ya que vamos a hacer una gran transformación, pues la hacemos global. Y ya que estamos hablando de todo este proyecto, ¿no?, de vital importancia, ¿cómo seleccionáis a los aliados estratégicos, ¿no? A ver si os encontráis problemas o cómo los seleccionáis. Como digo yo, el prueba y error. Si tú a mí te contrato, tu producto es bueno, nosotros llevamos años con vosotros, llevábamos ya años trabajando con Palo Alto a nivel de seguridad de oficinas, como decimos nosotros en la empresa, a nivel de seguridad data center, ERP, sistemas de correos, ofimática, fábricas normales y pues si algo que va bien en ese entorno, pues lo hemos trasladado al ámbito industrial. Encima Palo Alto, que es para mí un grande en el tema, pues se ha involucrado un montón en este nuevo mundo. Entonces, pues ya tiene dispositivos y sistemas integrables en armarios industriales, PLCs, etc, etc. Y una gran biblioteca de software ya completamente orientado al nuevo mundo. Evidentemente es importante tener laboratorios de este tipo, porque claro, como estáis hablando, parada máximo 7 minutos, pues no todo se puede probar en producción y hay que hacer pruebas. Hay que hacer pruebas y luego el fabricante, nosotros por ejemplo, ahora voy a poner un ejemplo, autómatas en la fábrica Urnieta, ABB, alemana, ostras, os vamos a meter un firewall en la mitad, tenemos nuestro firewall, porque ya hay algunos fabricantes como ABB alemanes que ya te venden el producto con su firewall, cuando dices, vete en un firewall ya ahí, físicamente ahí, y lógicamente lo que controla es las órdenes de las salas de control a los autómatas que luego mezclan leche, hierve leche, os voy a poner ejemplos naturales para entendernos. ¿No? Pues, como, claro, yogur. Como el yogur. Natural. Como el yogur. Entonces, claro, no, quiero el mío, queremos Palo Alto porque confiamos en ellos, los controlamos, es una cosa nueva. Entonces, bueno, poco a poco. Muy bien. Y para terminar, porque veo ya el relojito en rojo, creo que tenemos medio minuto. ¿Cuáles serían los consejos, ¿no?, que darías a empresas, ¿no?, que se pueden ver identificadas con tu problemática o otro tipo de empresas? ¿Cuáles son los principales consejos? Hacer las cosas bien. Mirar todo desde la base, pensarlo bien, intentar buscar una solución que abarque todo, como en nuestro caso creo que hemos hecho, y sobre todo utilizar el sentido común en las cosas. El sentido común y la sencillez.
no empezar a volverse locos, que es algo que estoy viendo constantemente, empresas, partners, empiezan a bombardear a jefes de producción, le vendo un firewall para su sistema de industria 4.0, y yo le dije a un comercial, pero tú qué andas mandándole al director de producción tema de firewall si no sabe lo que es un firewall. O sea, está un poco el tema lioso, ¿no? Pues tomar como hemos hecho nosotros, ¿no? Echarnos un poco hacia atrás, mirar todo en un conjunto y buscar una solución global. Y aplicar soluciones sencillas y con sentido común. Muy ¿vale? bien, perfecto. Como nos hemos pasado el tiempo, pues hasta aquí. Muchas os quería dar las gracias. Gracias, Ramón. Gracias, Ramón, por compartir la experiencia con nosotros y con el aforo. Y gracias, Ramón, también por confiar de la NITS en parte de esta transformación vale. digital. Gracias a vosotros. Gracias. Buenas tardes. Hola. Eskerrik asko, Ramón eta Álvaro. Bueno, pues esta es la realidad y ejemplos naturales y como veis una realidad nada edulcorada. Permitidme el chiste malo a estas horas de la mañana. Pasamos ahora de un entorno de consumo en el que enseguida un usuario una usuaria se puede ver reflejada cuando dice el producto tiene que ser seguro. Vamos a hablar ahora de la máquina herramienta, un sector fundamental para la industria de Guipúzcoa y un sector que también está muy avanzado en materia de ciberseguridad. Nuevamente queremos casos reales, nuevamente queremos vernos reflejados en esas realidades y poder conocer qué cosas están haciendo. Y para ello vamos a contar con la presencia, vamos a ver que no se me dé la vuelta esto, nos van a acompañar enseguida de Danobat y de Enigmedia. Fernando Sáenz, director gerente de Seibi Data System, de Danobat Group, y Gerard Vidal, de Enigmedia. Les hemos pedido que nos centren en esta ocasión, sí, os dejo esto aquí, que nos centren en el entorno de la máquina herramienta. ¿Ha habido alguna alusión también que ya han hecho fabricantes que sean capaces de encender estas nuevas lógicas? Seguro que es uno de los temas que aparece también en vuestra exposición. Es que ricasco. Gracias, Pilar. Bueno, muchas gracias primero de todo por invitarnos a este foro y por dejarnos mostrar pues, nuestro caso de uso, ¿no? nuestro caso de éxito con Danobat. Fernando Sáenz es el director gerente de Seibi Data Systems, que es una empresa perteneciente al grupo Danobat, y os va a explicar en qué consiste, cuál es su trabajo y qué les hemos aportado a ellos para, digamos, ciberseguridad el producto que tienen. Buenos días a todos. Lo que hemos preparado primero es, porque igual la gente no nos conoce, un poco una explicación de lo que es el grupo, Danobat Group. Es uno de los principales fabricantes de máquina herramienta europeos. Me imagino que bueno, la gente, algunos conocerán, otros no. Al final es la división de máquina herramienta de la Corporación Mondragón. Vale, pues ahí hay algunas cifras puestas. Pues hay 15 plantas productivas, 13 de producción, 2 avanzadas, 1.300 empleados y más de 8% de inversión en I+D, ¿vale? Que es ahí quizá donde estamos nosotros más. Respecto a... Bueno, y hacen máquina de todo tipo, ¿eh? Pues hay tornos, fresadoras, corte por láser, transformación de chapa, bueno, tienen un montón de líneas distintas. Somos diferentes empresas que estamos dentro del mismo grupo. Nosotros al final a lo que nos dedicamos es a vamos a decir, digitalizar productos y servicios para fabricantes de maquinaria. Sobre todo nos hemos centrado más en los últimos años que hemos entrado con Danobat ya en máquina herramienta. Pero bueno, también estamos en industria de proceso y otro tipo de sectores. Veis ahí, bueno, tenemos puesto un claim que es Boosting Your Digitalization, que es un poco, eso es lo que intentamos hacer, ¿no? Es decir, hacer que los fabricantes de máquinas lleguen muy rápido a tener productos y servicios digitales. Es un campo muy grande que podríamos estar toda la mañana hablando sobre eso, pero hoy de lo que hemos venido a hablar aquí es del caso que hemos hecho de una aplicación de una tecnología que tiene Enigmedia sobre una serie de máquinas. Y entonces, bueno, me voy a centrar en eso. Si alguien quiere saber más sobre Seibi, Danobat Group, tal, pues me podéis preguntar después tranquilamente. Vale. Bueno, pues esto es un poco nuestra casuística, ¿no? Es decir... ¿A nosotros qué nos puede pasar? Pues que recibimos ataques de, yo qué sé, de Sudamérica. Pues no podemos quitar todas las IPs de Sudamérica. ¿Por qué? Porque recibimos datos reales y funcionando de Sudamérica, ¿no? O Rusia, o yo qué sé, o India. Entonces, al final, bueno, nosotros tenemos una casuística un poquito compleja, movemos mucho volumen de datos, pero en lo que quería hablar con hoy respecto a Enigmedia y lo que hemos incorporado de Enigmedia, porque es una tecnología que tienen ellos y que la hemos incorporado en una serie de pilotos, no tiene tanto que ver con esa parte, sino tiene más que ver con el shop floor, ¿no? Con la planta,
como comentaba anteriormente el compañero de Iparlat, cómo está la seguridad dentro de la planta, ¿no? Que es un poco lo que quería hablar hoy. A nosotros lo que nos estaba pasando dentro de este entorno digital conectado era que en los shop floors, en las plantas, al principio, cuando empezábamos a conectar las máquinas, cuando las máquinas de Danovat, de Soraluce, de Goiti, de diferentes empresas del grupo estaban empezando a mandar datos a nuestro data center, el cliente nos preguntaba, al principio estaba un poco peleón con, oye, ¿a dónde van mis datos? ¿Dónde está el data center? ¿Qué se está haciendo con ellos? Tal. Claro, todo esto se ha ido trabajando mucho y hay documentos legales, hay mucha ciberseguridad metida, hay certificaciones que hemos tenido que sacar. Y entonces luego pasamos ya un poco a otro campo que fue, entonces nos decía, ya, pero bueno, tú ahora tu máquina está aquí, tiene capacidades IT, está dentro de mi red y esto no me creará problemas en otras máquinas, que está, de nuevo es una cosa que se resolvía pues con ciberseguridad, certificaciones. Y entonces pasamos a nos dimos cuenta que había otro problema siguiente, ¿no? El tercero que nos hemos encontrado y que era un poco al revés, ¿no? Que era, somos un fabricante de máquinas, estamos entregando máquinas que se conectan a las redes de nuestros clientes y cómo están esas redes. ¿Esas redes son seguras? ¿Nuestra máquina de repente se puede ver afectada por un problema de seguridad que haya en esa red que pueda provocar una parada de la máquina? Y eso afecta al contrato de disponibilidad de máquina, ¿no? Y, por ejemplo, imaginaros también con las garantías de las máquinas, ¿no? Es decir, una máquina que la colocas en una red, en Australia, en la India, donde sea, se hace la puesta en marcha, todo funciona bien y a los 4 meses que la máquina está en garantía, de repente la máquina deja de funcionar porque, pues le ha entrado un CryptoLocker o cualquier cosa de estas que te deja frito el ordenador de control de la máquina, ¿no? Entonces, un poco lo que empezamos a trabajar fue el no confiar tanto en la seguridad perimetral de los shop floors, es decir, no pensar tanto, estos tienen todo muy bien montado, que lo pueden tener, pero a veces lo que pasa también es que los ataques, como comentaban también en Iparlat, vienen desde dentro e involuntariamente, ¿no? Es decir, tú tienes un técnico que está haciendo el mantenimiento de otra máquina que no es nuestra, es decir, estamos en un shop floor en el que hay diferentes procesos, nosotros colocamos unas cuantas máquinas ahí y luego vienen otros proveedores de maquinaria que tienen sus máquinas. Y pueden tener la seguridad pues que tengan. Nosotros ahí ya no tenemos mano en eso, ¿no? Entonces, por mucho que la planta tenga una seguridad perimetral, firewalls, tenga todo muy bien armado, te puede suceder que otra máquina te esté provocando un problema a ti. Y esa máquina no se ve afectada por el problema. Un ejemplo típico. Es una máquina que no opera, por ejemplo, con dispositivos Siemens, pero igual las tuyas sí. Igual las tuyas se ven afectadas por algo que traía la máquina o por algo que alguien de mantenimiento de esa otra empresa ha llevado en su portátil a esa red, ¿no? Entonces, un poco lo que empezamos a trabajar fue movernos más desde la seguridad perimetral hacia el endpoint security y hacia la seguridad de la propia máquina. Dentro de este concepto de que la máquina sea segura dentro de un shop floor que puede ser o no ser seguro, que de hecho ya hay clientes que nos dicen, oye, si tu máquina va conectada en nuestra planta, nosotros no garantizamos la seguridad de nuestra red, porque hay fábricas pues, que son muy complejas y se centran mucho en la operatividad y en la seguridad. Te están diciendo a ti, como decía el compañero de Iparlat, ¿no? Oye, ya me tienes que empezar a proveer las máquinas que tengan una cierta seguridad ellas, ¿no? Entonces, aquí hay una serie de cosas que se pueden hacer, que Danovat Group las hace, como por ejemplo poner firewalls en las máquinas, poner una serie de sistemas, pero queríamos ver un poquito un paso más, que era... quizá me estoy adelantando porque creo que esa es la... Spoiler. Bueno, voy a volver a esta, sí, que me he adelantado. Entonces, ¿qué problemas había? Ya más o menos los he enumerado, pero ¿qué problemas había? Pues al final, lo que decía, ¿no? otro proveedor que viene a hacer un mantenimiento o una tercera empresa que viene a hacer un mantenimiento que ese portátil pues ha estado en otras redes, ha estado en el hotel, ha estado vete a saber, no sabes muy bien cómo está y en ese momento se te conecta. Ojo, no es solo que se te conecte a la red de la fábrica, es que a veces se te conecta al switch interno de la máquina porque se quiere conectar al PLC y hay, bueno, pues un poco cuidado, ¿no?, con esas cosas. Otras máquinas que también están conectadas a la nube o a las nubes que sean, ¿no? Y pues no, nosotros lógicamente no podemos garantizar la seguridad universal, ¿no? Eso hay otros pues, que tomarán las medidas que consideren. Tema de conexión descontrolada de infraestructura o TIT, ya nos hemos encontrado también sitios, son los menos y cada vez es menos esto, pero sí que pasa que, bueno, pues tú tienes una infraestructura OT que está funcionando, ¿no?, pues con unos switches y tienes IT, que hay otros switches,
y el de sistemas le están bombardeando con que quieren mandar los planos desde la oficina técnica a las máquinas directamente y al final RJ45, RJ45, pa, se conecta y... Bueno, yo creo que esto es un escenario más de hace unos años. Hoy en día no creo que nadie haga eso ya, en su sano juicio. Pero a veces... Sí, oigo risa, sí, pues eso. A veces pasa. Sí, sí. Y luego, bueno, lo típico, ¿no? Ya lo han comentado antes, pues pendrives, teléfonos móviles, tablets, el teléfono móvil que se carga la batería pinchando en un USB y que está abriendo una conexión 4G descontrolada o que está con los ficheros que pueda tener ese teléfono móvil, ¿no? También. Pues los típicos problemas que seguro que todos los que estáis aquí los tenéis bastante bien identificados. Entonces, al final, ¿qué es? Un poco ese choque entre las redes de operación que no están tan pensadas para defenderse de ataques. ¿Por qué? Porque han sido entornos, vamos a decir, cerrados, aislados, no han estado conectados al mundo, por lo menos no de forma tan directa como están ahora, no las máquinas, sino, bueno, pues han estado de otra manera. Y entonces, pues directamente no tienen, vamos a decir, la capacidad de defenderse o no han tenido el aprendizaje para tener esa ciberseguridad que sí que ha habido en las redes IT, ¿no? Por necesidad. Al final, ¿qué les pasa a las máquinas y por qué estas redes OT a veces están un poquito más indefensas? Pues, por ejemplo, la típica máquina que lleva, claro, pensar en el periodo de amortización que tiene una máquina herramienta o cualquier otro tipo de máquina. Tú pones una máquina y quieres que esté 30 años operando. Claro, nadie en su sano juicio diría, bueno, yo me compro un ordenador y quiero que esté 30 años funcionando, ¿no? La gente, 2-3 años, cambias de ordenador. No pasa eso en una máquina, pero es que tienen ordenador y tienen sistema operativo y están funcionando, pues muchas veces con librerías, con historias, que igual hay una máquina que tiene un Windows XP, que es un sistema operativo del año 2001, pero que es que no se puede actualizar porque tiene unas librerías que las provee no sé quién y es lo que hay y no se puede cambiar. Lo cual no es muy buena estrategia conectar directamente quizá esa máquina a... ¿verdad? A Internet, ¿no? Está claro que Windows XP ya está bastante claro que está considerado un sistema operativo obsoleto y que no es seguro, ¿no? También, además, tenemos controles de diferentes proveedores. En máquina herramienta pasa mucho que, de repente, el cliente, dependiendo del sector en el que estés, el cliente te dice, yo quiero que me pongas un Heidegen, un Fanuc, un Fagor, un Siemens, un lo que sea. Entonces, claro, eso también hace que pues cada proveedor tiene su historia, ¿no? y sus particularidades, sus actualizaciones, su seguridad, algunos más en unos campos, otros menos. Es decir, es un escenario que se vuelve complejo, ¿eh? Por ejemplo... Claro, tú haces una actualización de un control o una actualización de lo que sea y, claro, tienes que volver a hacer una puesta en marcha de esa máquina. Es decir, tú has hecho una puesta en marcha de una máquina que hace un proceso complejo y que te has tirado 3 meses haciendo esta puesta en marcha, haces una actualización y otros 3 meses de puesta en marcha. Y si usáis Windows 10, ya sabéis cada cuánto te puede venir una actualización. Pues cada vez que abres el ordenador y tienes que hacer algo importante, taca, tienes la actualización, ¿no? Lógicamente, esto es impensable en un entorno industrial en el que es 24/7 de operación. Luego, además, porque se podría decir, bueno, pues aislamos la máquina, la desconectamos, ¿no? Es que se tiene que comunicar con el resto de la planta porque el proceso es un proceso en el que tu máquina hace una serie de cosas, pero luego hay otras máquinas que tienen que recibir información sobre esa máquina. Por tanto, no es simplemente aislarla y ya está. Y lo mismo con el exterior, ¿no? Es decir, trabajamos cada vez más con los datos de lo que les está pasando a las máquinas. Los OEMs, ¿no? Los fabricantes de máquinas, trabajamos con esa información y, por tanto, necesitamos que las máquinas puedan comunicarse con nosotros. Y luego, un problema que también nos hemos encontrado bastante es que se podría decir, bueno, pues lo que hacemos es empezamos a cifrar todas las comunicaciones y por eso vengo a hablar un poco de lo que hemos hecho con Enigmedia. Claro, ¿cómo cifras las comunicaciones de un bus de campo si la capacidad de computación de los chips que te están, vamos a decir, controlando esos protocolos es la que es? Tú ahí no puedes meter la recomendación TLS 1.2. Ya, es que no puedes meter eso en un bus de campo, ni por capacidad de los procesadores, ni tampoco por las latencias que puede suponer eso, ¿no? Había que buscar otra solución y por eso nos interesamos bastante por el algoritmo de cifrado que tiene Enigmedia. Bueno, estos son algunas pinceladas, ¿no? Pues 67% de empresas de infraestructura crítica sufrieron algún ataque, más del 40% de ordenadores industriales un ataque en Q2 en el segundo trimestre de 2016. Bueno, unas noticias. Al final, ¿qué necesitamos? Defender máquina. También que, bueno, esto es que necesitamos, pues superar todo lo que he dicho antes, ¿no? Es que la máquina esté defendida, pero que se pueda comunicar.
que se puede instalar de forma masiva. Esto parece una tontería, pero nosotros tenemos clientes, como Savvy Data Systems, trabajamos con una serie de fabricantes de máquina herramienta y máquina industria de proceso, no solo del grupo Danovat. Hay algunos clientes que tienen más de 15.000 máquinas instaladas en el mundo. Entonces, claro, tú cuando das una solución en la que dices, vale, vamos a cibersecurizar la máquina para que se pueda conectar con la nube y todo con unas ciertas garantías y siguiendo unos estándares y tal, no estás hablando de voy a visitar 15.000 fábricas y voy a ir a instalar cosas en 15.000 fábricas. Claro, tenemos que pensar un poco en cómo poder autodesplegar estas soluciones, bueno, que sea de forma masiva y sin impacto para la operación de la máquina, ¿verdad? Y además que lo podamos actualizar, es decir, una parte importante relacionada con la seguridad está en tener siempre las últimas actualizaciones. En nuestro caso, por ejemplo, estamos muy pendientes siempre de los últimos CVEs y de las últimas publicaciones relacionadas con vulnerabilidades que tienen los sistemas que utilizamos y en cuanto se publica, siempre estamos haciendo actualizaciones que lo tenemos bastante automatizado. Entonces, lo que estaba comentando antes, ¿por qué no solo un firewall? No estoy diciendo no un firewall, ¿eh? El firewall, por supuesto, es decir, o sea, tiene que haber un firewall. Pero ¿por qué no solo el firewall? ¿Por qué algo más? El firewall, digamos, que nos puede permitir decidir si una máquina se comunica con otra, ¿verdad? Pero, claro, una vez que tú estás usando un bus de campo para mandar datos, normalmente estos buses de campo, imaginaros Modbus, bueno, la forma en la que tienen de hablar las máquinas, normalmente esto va ya sin cifrar, es decir, podemos estar diciendo, sí, Gerard se puede comunicar conmigo, yo me puedo comunicar con Gerard, pero ese canal intermedio, ¿cómo está? ¿No? Hay diferentes protocolos industriales que utilizan la red OT de la planta y que, bueno, pueden estar viajando, vamos a decir, esos datos en abierto y, por tanto, ser manipulables o poder sufrir cualquier tipo de alteración. Entonces, por eso empezamos a pensar, bueno, esto se podrá cifrar, es decir, toda esta parte de aquí, ¿podremos cifrarla de manera que no afecte a la operación, que la operación siga funcionando bien? ¿No? Entonces, el esquema que hicimos, al final con Enigmedia empezamos a trabajar por el tema del BIN4, ¿verdad? De colaboración con empresas, y dijimos, joder, pues hay una empresa local que tiene un algoritmo de cifrado que parece que cumple estas capacidades, tiene estas capacidades y bueno, pues lo queremos probar y vamos a hacer un piloto a ver qué pasa, ¿no? Y la verdad es que ha funcionado muy bien. Al final el esquema es un poco el que veis aquí. Nosotros, bueno, el Datalogger, bueno, nuestro sistema que está cogiendo datos y mandándolos a la nube, al final, bueno, luego igual Gerard lo explicará mejor esto, porque seguro que yo meto la pata y si no te voy a dejar sin tiempo. Pero básicamente lo que hacen es, vamos a decir, todas las comunicaciones internas de la máquina o con otras máquinas que sean buses de campo y que el cifrado sea, vamos a decir, muy delicado, como he contado, lo está gestionando el sistema de cifrado de Enigmedia. La verdad es que está funcionando perfecto. Entonces, si quieres tú explicar esa parte, Gerard. Sí, también es importante destacar, que no lo ha dicho, que cuando fuimos a instalar el sistema, se fue a echar un café y antes de que volviera ya estaba todo instalado, sí, funcionando, la primera vez. Bueno, sí, efectivamente, la verdad es que la instalación fue prácticamente inmediata, sí. Era lo que estábamos buscando. Si no hay gracia. Entonces, ¿cómo funciona un poco el sistema de Enigmedia? Voy a contarlo con las manos. Al final, vosotros habéis visto que teníamos una serie de clientes pequeñitos. Ponemos esos clientes enfrente de los PLCs, ¿vale? Podríamos integrarnos incluso dentro del PLC, pero para eso se necesita el permiso del manufacturer, del fabricante de ese PLC, y eso es algo complicado. A veces tampoco tiene sentido tenerlo, en el término de que pueden ser máquinas legacy o PLCs legacy, etcétera, ¿no? Por eso usamos ese cliente. La gracia de nuestro sistema es que estos clientes son fácilmente instalables, son plug and play, tiene dos bocas, como veis, ¿vale? No sé si habéis visto los dispositivos antes de Telefónica de DSL, pues los conectamos y las comunicaciones entre PLCs están cifradas. Podemos gestionar quién puede hablar con quién a través del maestro, ¿vale? Y todo eso se gestiona a través de un administrador web. La gracia de hacerlo así es que, digamos, en una fábrica creamos burbujas, ¿vale? Aislamos esos PLCs, de manera que un comando atacante no va a poder ser interpretado por el PLC que está siendo atacado. Vale, al crear esas burbujas obtenemos una serie de ventajas, que es tanto paralizar amenazas externas como paralizar amenazas incluso internas de la fábrica. Vale, el truco es que estamos segmentando por dispositivo. Seguramente, pues eso, un PLC al final lo que hace es proteger el tipo de tráfico, incluso también, pues como sabréis, se pueden usar VLANs o VPNs, ¿no? Que es segmentar la red. Nosotros lo que estamos haciendo es aislar directamente ese dispositivo y poder saber quién tiene que hablar con ese dispositivo. ¿Vale? Ahí está la gracia. ¿Y dónde está la magia?
La magia está en que nosotros nos centramos en redes OT, en redes de campo. Uno de los mayores problemas, como ha dicho, es que, claro, no estamos hablando de tráfico Ethernet, estamos trabajando de Modbus, Campus, de los cables, ¿vale? De la cacharrería. Y eso es un problema, porque hay muy pocas soluciones en ese aspecto por el hecho, como bien ha señalado Fer, de los delays, ¿vale? Las señales tienen que tener unas limitaciones de tiempos muy poquitas. Para daros unos datos, un retraso aceptable en Ethernet creo que son 120 milisegundos, un retraso aceptable en comunicaciones OT son 10 milisegundos, ¿vale? Nosotros, para dar un dato, estamos en 0,8 milisegundos. Eso es una gran ventaja, ¿vale? Y es nuestro diferencial y es el motivo por el cual usamos nuestra tecnología y creemos que podemos aportar valor, ¿vale? Y con esto creo que ya está. No sé si tenéis vosotros alguna pregunta. Estaremos encantados de solucionarla. Al final da... Bueno. Al final la idea era proteger esos datos de OT, vamos a decir, al margen de que lógicamente hay más cosas que hay que hacer, lo que decía antes, ¿no? Firewall, tal, tal, pero ese era el mensaje que quería un poco trasladar, proteger esos datos OT. En Ikerland nos dedicamos a desarrollar soluciones para la industria que cubren toda la cadena tecnológica, desde el sensor hasta la nube, y esto incluye principalmente sistemas electrónicos, elementos de conectividad y arquitecturas Big Data, ¿no? cada vez más. En toda esta cadena la ciberseguridad es un elemento fundamental y en Ikerland llevamos desde 2003 trabajando en este aspecto. En Ikerland insistimos mucho en el concepto de seguridad por diseño, es decir, tenemos en cuenta todos los requisitos de ciberseguridad desde la propia especificación del producto y luego diseñamos productos personalizados intrínsecamente seguros. Prueba de ello es Ikerland Connect, una familia de soluciones de digitalización orientada a la industria y que cuenta ya con más de 12 casos de éxito en empresas vascas de referencia. Por último, disponemos de un laboratorio de ciberseguridad para llevar a cabo las actividades de evaluación y certificación de productos. Y bueno, contamos con todo el equipamiento necesario para comprobar que un producto alcanza el nivel de ciberseguridad requerido y cumple con las exigencias normativas. Tenemos claro que la certificación de productos va a ser un factor diferenciador en muchos sectores y estamos trabajando en esa línea. Aurrera jarraituko dugu iruditzen bazaizue kaso zehatzak ezagutzen eta oraintxe bertan Ikerlanetik ere aipatu digute, ¿está? Esa ciberseguridad por diseño, la seguridad por diseño. Vamos a seguir hablando precisamente de esta cuestión, no queremos perder tampoco de vista la visión de los agentes científico-tecnológicos que nos están acompañando también a través de estas piezas, estas píldoras de vídeo a lo largo de estos dos días. Vamos a hablar ahora precisamente, como os decía, de la seguridad por diseño, porque es el tema que les hemos pedido, en este caso en la protección del software industrial, el tema que hemos pedido a nuestra siguiente pareja, vamos a llamarles así, Ulma y HDIB Security. Óscar Ocari, director de productos software de Ulma Handling System, y Roberto Velasco, de HDIB, creo que están por aquí. Aquí están, perdona, que estaba despistada. Todo vuestro, es que ricasco. Bueno, antes de nada, una pequeña corrección. Yo no soy Óscar, soy Miquel Altuna. Sí, iba a venir Óscar, pero por un tema de última hora no ha podido venir. Bueno, ¿vale? Miquel Altuna, eso es, responsable de innovación. Vale, buenos días, según a todos. Bueno, como sabéis, dentro de la industria 4.0, en muchos momentos hablamos de máquinas, hablamos de hardware, pero hay un componente muy importante que es el software, ¿vale? En nuestra charla de hoy, sobre todo vamos a hablar de este componente que es el software. Entonces, bueno, antes de nada, igual presentamos el proyecto a manos de Miquel. Sí, bueno, seguramente algunos de vosotros ya conoceréis nuestra empresa, la empresa Ulma Handling Systems. Es una empresa que está dentro del grupo Ulma.
Nosotros nos centramos nuestra actividad en la ingeniería intralogística, para que se entienda mejor y más sencillamente. Nos centramos en optimizar toda la gestión de la mercancía que se produce dentro de unos muros. ¿Nosotros no gestionamos transportes marítimos, aéreos? No, nosotros estamos centrados en optimizar todos los flujos de la mercancía dentro de unos muros. ¿Sí? Antes el compañero de Iparlata ha mencionado un almacén automático, ¿no? Pues bueno, seguramente algunos nos conocerán también por suministrar este tipo de soluciones. Bueno, nosotros dentro de nuestra actividad de ingeniería, a ver si esto me acompaña. Dentro de nuestra actividad de ingeniería abarcamos todo el ciclo de vida de este tipo de soluciones que estamos viendo aquí. Lo que estáis viendo aquí es el centro de distribución de Eroski y Elorrio. ¿Sí? Como veis, como os podéis imaginar, bueno, pues hay mucho componente de robotización, hay mucho componente de software de control y hay muchísimo componente de software de gestión. Una cosa que no se ve, pero que es latente. ¿Sí? En este centro de distribución, por ejemplo, que podríamos mencionar otros casos, pero bueno, ya que lo tenemos de forma gráfica, pues mejor centrarnos en este ejemplo. En este centro de distribución estamos preparando los pedidos de una forma totalmente automatizada, pedidos que van a llegar a las tiendas finales de este cliente nuestro, que en este caso es Eroski. Cuando una tienda local, un pequeño centro de Eroski, hace un pedido a la central, ese pedido se prepara de forma totalmente automatizada en este centro de distribución. Imaginaos las implicaciones que tiene esto, pues a nivel de disponibilidades, a nivel de productividades y, cómo no, a nivel de seguridad. Sí, y por eso estamos hoy aquí. Nosotros la seguridad dentro de nuestra compañía la estamos abordando de diferentes ámbitos. Por un lado, está claro que somos una ingeniería y como somos una ingeniería, nuestro mayor activo está en nuestro conocimiento. Es decir, tenemos un conocimiento que tenemos que proteger. También es verdad que tenemos un ámbito de fabricación, ¿sí? Aunque seamos integradores, fabricamos ciertas partes de nuestras instalaciones. Ahí, bueno, también tenemos que proteger nuestros activos de la red OT, ¿sí? Pero sobre todo lo que más nos preocupa es proteger nuestro conocimiento. De esta manera estaríamos abordando digamos, la parte de las infraestructuras internas. En nuestro caso, a diferencia de los compañeros que hemos visto anteriormente, suministramos un producto a nuestros clientes. Suministramos estos almacenes, estas instalaciones para la distribución logística, que además son supercríticos para ellos. Si este centro se para durante una hora, media hora, al día siguiente en algunas tiendas faltarán productos. Entonces, las implicaciones que tiene la disponibilidad en estas instalaciones son pues muy, muy importantes. Y por detrás existen, pues bueno, contratos que nos hacen pues tener que respetar ciertas disponibilidades. Estamos hablando de 90 y muchos por cientos de disponibilidad, requisitos muy, muy, muy duros. La seguridad dentro de estas instalaciones que nosotros estamos distribuyendo, pues la podríamos dividir como mínimo en dos ámbitos, ¿sí? La seguridad a nivel de hardware, a nivel de hierro, como le llamamos nosotros, a nivel de OT, ¿sí? Cómo garantizamos que los accesos a los PLCs, los accesos a las máquinas, de alguna manera están protegidas, ¿sí? Pero como os he comentado antes, el software que gestiona esto es el director de la orquesta. ¿Sí? Si falla el director de la orquesta, aunque tengamos 20 robots, aunque tengamos unos sistemas muy, muy, muy complejos que nos permiten manipular la mercancía, si falla el director de la orquesta, esto se para. ¿Sí? Podemos tener todos los accesos protegidos al sistema físico, podemos tener 28.000 firewalls, podemos tener diferentes mecanismos de seguridad, pero si el software falla, esto no sirve para nada. ¿Sí? Y como el software es vital para nosotros, pues hace ya algunos años, 4 o 5 años, empezamos a trabajar con Roberto y con sus compañeros de HDIF, porque teníamos claro que el enfoque que teníamos que darle a la seguridad a nivel de software tenía que partir de la propia arquitectura del software que estábamos distribuyendo, ¿sí? La seguridad por diseño. Entonces, bueno, hicimos un replanteamiento de nuestras arquitecturas de software de gestión y ahí es donde en colaboración con HDIF
Pues hemos conseguido subir bastante el nivel de seguridad requerida en estas instalaciones. Todavía nos queda camino por recorrer, pero bueno, todos los pasos que estamos haciendo en este sentido, pues sí que han empezado a surgir efectos, ¿sí? Entonces, le cedo la palabra a Roberto, sí, un poco lo que he comentado, porque bueno, él va a explicar mejor que yo lo que hace realmente el producto de HDIF. Vale, mi esker, Miquel. Bueno, en primer lugar, quizá poneros en contexto, ¿no? Porque cuando hablamos de software, podemos tener diferentes tipos de software, ¿no? Es decir, el sistema operativo que estamos utilizando es un software, productos que estamos utilizando son software, ¿no? Pero en ese tipo de elementos, básicamente, nos tenemos que centrar en seleccionar adecuadamente esos productos y actualizarlos, ¿no? Pero la parte compleja en este tipo de proyectos es más el software que estamos programando, ¿vale? Es decir, software propio, ya sea programado por nosotros, por la empresa industrial, o subcontratado a un tercero. Es decir, hay componentes que son específicos para una necesidad y en el caso, por ejemplo, de Ulma, pensar que hay instalaciones donde el software de una instalación a otra es totalmente diferente, ¿vale? Puede cambiar por las necesidades que tenemos, ¿no? Y cuando hablamos de software, esta imagen creo que refleja bastante bien de lo que estamos hablando, hablamos de código y también hablamos de personas, ¿vale? Veis ahí cómo hay un reflejo de una persona, ¿no? Es decir, hablamos de un componente que depende, sobre todo si hay grandes cambios en ese software, depende en gran medida de personas, ¿vale? Entonces es un componente muy difícil de solventar adecuadamente. Bien, para entender el planteamiento que vamos a presentar, en primer lugar es importante entender esta idea, ¿vale? En este caso estamos hablando de seguridad en el código, seguridad de aplicación y básicamente, simplificando, tenemos dos tipos de problemas. Security bugs o problemas de sintaxis. Que para que me entendáis, quizá aquellos que no sois tan expertos en la parte del código, lo podéis entender como errores de ortografía, ¿vale? Pero a nivel de seguridad. Es decir, creo que muchos de vosotros utilizaréis probablemente el Word, ¿no? al escribir textos y veréis que hay un corrector ortográfico que nos avisa si tenemos un error de ortografía, ¿vale? Igual algunos de vosotros escribís muy bien, no es mi caso. En mi caso me viene bastante bien que me haga sugerencias. Y en el caso de seguridad, afortunadamente, parte de esos problemas los podemos detectar mediante herramientas, ¿vale? Hay herramientas que automáticamente nos pueden decir, oye, en este fichero, en esta línea, tienes un problema de seguridad, ¿vale? Algo tan básico como un corrector ortográfico de seguridad es algo que todas las empresas deberían de utilizar. Bien, esa es la parte, entre comillas, fácil, ¿vale? Pero bueno, ya os preguntaría, o os pregunto luego en el café si lo estáis aplicando, porque en muchos casos no se aplica, es decir, incluso lo más sencillo, es decir, tener el corrector ortográfico del Word, pero en este caso para mi software de industria 4.0, en muchos casos no se utiliza, ¿vale? Algo tan básico como eso. Y la parte compleja es el otro 50% que hemos bautizado como Business Logic Flows o problemas de lógica de negocio. Es un problema mucho más complejo de explicar, pero básicamente utilizando el mismo símil hablaríamos de problemas semánticos. Es decir, el Word nos puede decir si nos falta una H o una U está mal, pero si el texto no tiene sentido y no se entiende o hay ciertas cosas que semánticamente no tienen sentido, una persona se da cuenta que no tiene sentido, pero una máquina no, ¿vale? Si aplicamos el mismo problema al software, abordar eso es un problema tremendamente complejo. Es decir, los procesos de lógica de negocio, en este caso de Ulma, pero también de cualquier tipo de sistema, es muy complejo. Es decir, hablamos de chequeos que hay que hacer que dependen de la lógica de negocio, que en cada planta puede ser diferente, y implementar todo eso de forma manual es tremendamente complejo, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo abordamos este problema. Bueno, en primer lugar, quizá poneros un ejemplo para poneros más en contexto a los problemas de lógica de negocio, porque creo que los errores de sintaxis son más fáciles de entender. Os voy a poner un ejemplo sencillo. Navegadores web utilizamos todo el mundo, ¿no? Veis que la parte de arriba, la URL, la podemos editar, ¿no? Es un sitio editable donde podemos poner el dominio que queramos, ¿no? En este caso se trata de la aplicación de Ulma, en la que hay también datos relacionados con la lógica de negocio de este caso de uso, ¿vale? En este caso estamos viendo un pedido en el que tenemos el identificador del pedido, el estado del pedido y demás, ¿vale? Si todo va bien y nadie hace un ataque, en esta aplicación no pasaría nada. Es decir, la aplicación va lo que se espera, va a hacer lo que se espera que se va a hacer, ¿vale? Pero imaginemos que tenemos esta aplicación en cloud o tenemos un empleado que no está muy contento con la empresa y quiere hacer una pifia a la empresa, ¿vale? O tenemos un atacante externo que ha llegado a la red interna. Si manipulamos esos parámetros, por ejemplo, en este caso, podríamos llegar a intentar tocar el estado del pedido. Por ejemplo, imaginemos un pedido que todavía no se ha lanzado y lo ponemos como ejecutado,
¿vale? O hacemos que un pedido se ejecute dos veces y creamos un Cristo en el almacén parando la operabilidad del almacén, ¿no? Cosa que hablábamos del tema de la disponibilidad era un tema clave y en el caso de Ulma y sus clientes lo es a su vez, ¿vale? Entonces, este tipo de ejemplos, hacer cosas inesperadas, son muy complicadas de parar manualmente porque normalmente los programadores se centran en programar el negocio, en aplicar la lógica de negocio y no piensan que un atacante va a hacer ese tipo de ataques, ¿vale? Bien, una vez expuesto el problema, vamos a por la solución, ¿no? De eso se trata, sobre todo en la charla de hoy. Bien, nosotros la seguridad a nivel aplicación o la seguridad a nivel software la presentamos como un proceso de tres pasos, ¿vale? Un proceso de tres pasos que además recomendamos hacer en orden. Es decir, si no tenéis ese corrector ortográfico de seguridad, no hagáis un pentesting, ¿vale? Porque os van a sacar muchos problemas, ¿vale? Es decir, si no tenemos lo más básico, lo más normal es que tengamos miles de problemas, ¿vale? No hablo ni de cientos, hablo de miles de problemas de seguridad, ¿vale? Eso es lo habitual cuando vamos a una instalación, cuando vamos a un cliente que no tiene este corrector ortográfico de seguridad. Entonces, el primer paso es utilizar una herramienta, como hemos dicho antes, el caso del Word, utilizar una herramienta de seguridad, en nuestro caso disponemos de una, pero podéis utilizar otro tipo de soluciones, por supuesto, y detectamos esos problemas, ¿vale? Luego vamos al segundo punto, que es el review de arquitectura. Este punto quizás se entiende menos, ¿vale? Quizá la palabra arquitectura, si la aplicamos a edificios, probablemente la entendéis más, ¿no? Tenemos un arquitecto que hace un plano, hace un diseño de ese edificio y a partir de ahí empezamos a construir ese edificio, ¿no? Cuando hacemos un software, en muchos casos, nos saltamos ese paso. Es decir, empezamos a programar o se empieza a programar, ya sea internamente o mediante un proveedor, sin haber pensado el cómo, ¿vale? ¿Qué librerías vamos a utilizar? ¿Cómo vamos a automatizar posteriormente las validaciones? ¿A qué tipo de riesgos nos enfrentamos? Es decir, hay un paso de diseño, de review de cómo voy a hacer las aplicaciones que es importante realizar, ¿vale? Cuando se hace ese paso, también lo que podemos hacer es ver cómo podemos incorporar soluciones de seguridad que automáticamente sean aplicadas, ¿vale? Porque aquí el punto débil es lo que hemos visto antes en la fotografía, las personas. Es decir, si queremos implementar seguridad con buenas prácticas, yo creo que todos lo habéis visto, que eso, bueno, mejora evidentemente el nivel de seguridad, pero no funciona en la práctica, ¿vale? No funciona. O sea, eso tenemos que ser realistas, que es muy complejo hacer todo eso manualmente, ¿vale? Entonces, tenemos que hacer un trabajo de diseño y intentar automatizar, a ser posible, esa seguridad. Y por último, y siempre en último lugar, el pentesting, ¿vale? Vemos en muchos casos que a veces cuando hablamos de seguridad lo que se hace es contratar una auditoría o un pentesting, ¿vale? No está mal, no está mal hacerlo, pero si no hemos hecho los primeros dos pasos, estamos tirando el dinero. Es decir, lo que vamos a ver es, vamos a ver que estamos mal, bien, pero si respondiendo a las dos primeras preguntas, probablemente ya sabemos que estamos mal, ¿vale? Si en esas primeras dos preguntas decimos que no estamos haciendo eso, probablemente tengamos un problema grave de seguridad, ¿vale? Bien, esto es el proceso y ahora explicaremos concretamente cómo lo hemos implementado en el caso de Ulma, ¿vale? Importante que en este caso lo que hemos hecho es utilizar los productos de HDIP Security, pero también en los servicios, ¿vale? En este caso, por ejemplo, la parte de detección es una parte muy, muy plug and play, ponemos un producto, tenemos una consola y nos reporta los problemas de seguridad que tenemos, ¿vale? En la parte de protección sí que hay un componente de servicio, es decir, hay que analizar cómo es la forma de crear software, en este caso de Ulma, pero en otros casos de otros clientes, e integrar nuestra solución de seguridad dentro de esa arquitectura, ¿vale? Básicamente lo que en nuestro caso hacemos es integrarnos con las tecnologías más utilizadas de mercado, pautar ciertas prácticas de programación, pero básicamente la forma de programar al final es muy parecida a cómo se hace por defecto, ¿vale? Es decir, no cambiamos la forma de programar, ¿vale? Pero sí lo que hacemos es, en esa arquitectura de desarrollo, integrar la seguridad como algo que va por defecto. Entonces, aunque tengamos los peores programadores o los peores proveedores de seguridad o de desarrollo que no tengan en cuenta la seguridad, podemos llegar a tener incluso un nivel de seguridad muy alto, ¿vale? Es decir, es bueno ponerte en esa tesitura porque lo más normal es tener problemas de seguridad. Y como os decía, el último paso es la parte de pentesting, ¿vale? En la parte de pentesting hay muchos productos en la parte de detección de security bugs. En este caso, nosotros también tenemos un producto para la verificación de los problemas de lógica de negocio, ¿vale? Para automatizar justamente esa parte que no es tan sencilla de automatizar, ¿vale?
Vale, pues esta sería la aplicación que Mikel seguramente os puede explicar mejor que yo. Sí, bueno, esta es una imagen de una de las aplicaciones de gestión que estamos utilizando para gobernar los almacenes, ¿no? Bueno, queríamos mostraros un ejemplo y ponerle cara, ¿no? a lo que estamos hablando. Se trata de una aplicación web que puede estar expuesta o no, sí, pero seguro que en la red interna, si alguien nos quiere hacer daño, pues puede ser un foco de entrada. Sí. Bueno, aquí vemos un poco los resultados que estamos obteniendo con la consola de HDIF. ¿Sí? Podéis ver, por ejemplo, pues bueno, el nivel de ataques que estamos detectando, las vulnerabilidades que se están detectando en la aplicación. Y un poco, bueno, como resumen a lo que hemos estado comentando, pues los beneficios, ¿no?, que estamos obteniendo en Ulma, pues son evidentes, son los que estamos comentando ahora, ¿no? Antes se nos ha olvidado comentar que nosotros en un momento concreto, como puede ser ahora, podemos tener en producción más de 30 proyectos. ¿Sí? Más de 30 proyectos con 50, 60 ingenieros programando, cada uno su instalación, no tenemos dos instalaciones iguales y con la presión del proyecto. Plazo, 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 para mañana, para mañana, para mañana. El factor de la seguridad, ¿sí?, pues en algunos momentos pues es crítico de gestionar, ¿sí?, porque los plazos aprietan. Algunos clientes, bueno, son conscientes de la importancia que tiene la ciberseguridad, pero el que está gestionando el proyecto pues es de otro perfil y pide para mañana, 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 ¿sí? Es una gestión compleja que hay que hacerlo con el cliente, y con esto lo que estamos consiguiendo es, pues bueno, que aunque tengamos plazos apretados, aunque tengamos que entregar para mañana, ¿sí?, pues garantizar un nivel de seguridad más que aceptable, ¿sí?, para ir con ciertas garantías a estas instalaciones. Disponibilidad, lo hemos comentado antes en las dos charlas previas se ha hablado de disponibilidad, ¿sí?, el vínculo que podemos hacer muy fácilmente entre la seguridad y la disponibilidad. En algunos sectores se ve la disponibilidad como la protección de la información, ¿sí? Es verdad que nosotros gestionamos información muy crítica para nuestros clientes, es verdad que gestionamos información que ellos pueden considerar pues confidencial o que puede poner en riesgo incluso los negocios de nuestros clientes. ¿Sí? Estamos hablando de maestros, de proveedores, clientes, stocks, pedidos, a quién le estamos vendiendo más, a quién le estamos vendiendo menos. ¿Sí? Está claro, es fácil de entender. ¿Sí? Lo que igual no es tan fácil de entender en ciertos sectores es la importancia que tiene y el vínculo que tiene sobre todo la seguridad con la disponibilidad. Disponibilidad versus necesidad de dar servicio. Sí, estamos diciendo, bueno, la disponibilidad es importante, tenemos que securizar, tenemos que poner mecanismos de seguridad, pero cuando hay un problema derivado de un problema de ciberseguridad o no, ¿sí?, puede ser que se nos estropee un motor, pues también queremos que el soporte postventa actúe de una forma rápida y que entre a solucionar la incidencia de una forma más rápida posible. Claro, hay que poner la balanza. ¿Sí? Seguridad, rapidez de actuación, nosotros lo tenemos claro, la seguridad es primordial en todos los casos, ¿sí?, pero lo que hemos comentado antes, pues hay ciertas empresas, ciertos sectores, ciertos perfiles que lo que quieren es que la máquina empiece a funcionar ya, y es normal, porque su negocio depende de la disponibilidad, ¿sí? Tenemos que buscar ese equilibrio en la balanza, ¿sí? Centraros en nuestro negocio, ¿sí? Es la segunda conclusión que hemos puesto ahí, como los beneficios que estamos obteniendo. Claro, nosotros contamos con perfiles muy distintos en nuestro equipo de programación, gente que lleva trabajando con nosotros 20 y pico años, pues bueno, que la seguridad igual no ha estado presente ni en su formación ni en su día a día hasta hace relativamente poco. Contamos con gente recién incorporada que sí que puede tener estos conocimientos, pero que no controla igual el negocio, no controla el dominio, no controla la logística, ¿sí? ¿Cómo hacemos el match? ¿Sí? Nosotros lo tenemos claro. A nosotros lo que nos interesa como negocio es estar centrados en lo que realmente nos aporta valor, ¿sí?, y es el conocimiento que tenemos sobre la intralogística. ¿Sí? Entonces, lo que nos interesa es que nuestros programadores, ¿sí?, sí que se preocupen de la ciberseguridad, porque es importante y es clave, ¿sí?, pero que sobre todo se centren en el negocio. ¿Sí? Que se centren en el negocio, porque es ahí donde estamos aportando el valor añadido. ¿Sí? Y por último, para concluir, pues bueno, gracias a Dios o a alguien, ¿sí?, pues cada vez es más común que los propios clientes, incluso en los pliegos,
hacen referencia a los requisitos de ciberseguridad, ¿sí? Cosa que a nosotros nos alegra, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos allana el camino. Es decir, si un cliente no es consciente de la importancia que tiene la ciberseguridad y no lo refleja en sus pliegos, algunas argumentaciones, como las que hemos comentado antes, ¿sí? Pues el tiempo de soporte, los plazos de entrega, los costes, ¿sí? Porque la seguridad tiene un coste, que, bueno, que alguien lo puede considerar como coste, igual no lo es tanto, ¿sí? Porque ayer me llamó la atención un comentario que hizo Xavier Michelena, él hablaba de ciberinseguridad, ¿no? Cuando hablamos de inseguridad, ¿qué coste tiene la inseguridad? ¿Sí? Es una reflexión interesante, ¿sí? Y bueno, con esto terminamos. Luego, si tenéis cualquier cuestión, cualquier pregunta, estaremos dispuestos a responder. ¿Vale? Jakina, galderak egiteko gero izango dugu txanda, ondoren izango dugulako solasaldirako tartetxo bat, bizkor goaz, tarte hori alik eta zabalen izatea nahi dugulako, kafe etena egin baino lehen, eta azken bikoteari eskatuko diot jarraian ona etortzeko. La última pareja de baile que va a aparecer en el escenario, en este repaso de las cuestiones más cercanas de nuestra industria, van a ser Carlos Lacasa y Richard Barrel, el primero responsable de infraestructura IT y ciberseguridad en ArcelorMittal Guipúzcoa, y Richard Barrel, productor manager en Countercraft. No sé si los tengo por aquí, me despisto un poco que aparezcan por sorpresa, pero ya sé que la ciberseguridad va de esto, de no tenerlo... Qué bien, ya tengo el mando. Bueno, 20 minutos. 20 minutos. 2, 1, 0. Bueno, Egunon, yo estoy ahí. En primer lugar, gracias a la Diputación por invitarnos a contribuir a ese congreso y dar un poco de nuestra experiencia y sobre todo la experiencia con nuestro partner ArcelorMittal en Guipúzcoa. Ahí estamos. Vale, un poco de nosotros. Countercraft es una empresa, un startup pequeña, que tenemos 2 años. Estamos trabajando como pioneros en el uso de tecnologías de engaño en la ciberseguridad. Y tenemos a Carlos. Egunon. De ArcelorMittal, que es el... responsable de infraestructura IT en ArcelorMittal Guipúzcoa. Y somos 2 empresas. Una empresa muy grande, un líder mundial, y una empresa pequeña que queremos ser líder mundial. Y estamos unidos por el proyecto del Mind 4.0, que hemos hablado en otra presentación, que da la posibilidad de unir la experiencia y los recursos de una grande empresa como ArcelorMittal y darles la posibilidad de encontrar tecnologías punteras, pero de empresas pequeñas, de startups, que igual no tendrían acceso por otra forma. Entonces, nuestra presentación. Vamos a romper un poco el esquema. Primero voy a hablar de la tecnología y luego voy a pasar la palabra a Carlos para que hable un poco del uso dentro del proyecto. Voy a hablar del proyecto en ArcelorMittal. El engaño. En inglés hablamos de deception technology. Que yo digo que voy a decepcionar a mis clientes, tiene otro matiz, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar del engaño. Tiene una larga tradición y vamos a hablar un poco de la historia del uso del engaño. Luego voy a explicar un poco cómo aplicamos el engaño a los entornos de ciberseguridad. Y luego pasamos al caso real. Y luego ya, para atar todos los hilos, hacemos un resumen. Entonces, la historia del engaño. Un caso que conocemos todos es el caballo de Troya. Está muy bien, conocemos toda la historia, todos hemos ido a la Iliad. Y somos muy cultos y conocemos la historia y que funcionó muy bien. Pero el asunto es por qué funcionó, por qué fue un éxito ese ataque, ese uso de engaño ofensivo. Y la razón, una de las razones, es que estaban los griegos jugando con la psicología de su adversario, ¿no? Estaban hablando, después de no sé cuántos, 7, 10 años de batallas, de repente se van y dejan un homenaje a los grandes troyanos
que son los amos de la batalla, ¿no? Que han ganado, los ganadores, y dejamos eso, ese homenaje. Entonces, los troyanos, con un orgullo, entraban, cogen el caballo dentro de su ciudad y, bueno, lo resto es la historia. Entonces, hemos aplicado la psicología en el engaño. Saltamos atrás al gran filósofo Sun Tzu, que sobre el 500 a.C., estaba escribiendo su trabajo sobre el arte de la guerra. Y el arte de la guerra, él era un proponente de el equipo o el adversario en una batalla que tiene la mejor información, va a ganar. O sea, tiene información sobre el terreno, tiene información sobre la disponibilidad de la tropa del enemigo. Y una gran parte de su, casi un capítulo entero del trabajo, se habla del uso de espías. Y como recoger esa información y también distribuirlo de forma de inteligencia y contrainteligencia. Entonces, ahora saltamos un poco a la Primera Guerra Mundial y vamos a hacer un juego, ¿vale? Imaginaros que sois capitanos de submarino. Estáis mirando en el Atlántico para buscar esos barcos del enemigo. Tienes tres cosas que hacer. Primero, identificar el target. Segundo, tienes que decir cuál es el rumbo y cuál es la velocidad. Tienes que identificar ese target para tirar con tus torpedos y hundir el barco. Pues buscamos a lo de la izquierda. Estamos mirando, vemos, es un barco, efectivamente, es un barco. Y podemos ver el rumbo, más o menos, vemos el ángulo de la proa. Y podemos calcular la velocidad. Entonces ya sé que tengo que tirar mis torpedos por allá a cierta velocidad y barco hundido. Ahora entramos en el otro aspecto y vemos un cebra galopando por encima del mar. Dices, ¿qué leche es eso? ¿Es un barco? No lo sé. Ese juego de deslumbrante, de camuflaje, con el movimiento del mar, con las nubes, con las luces, con la luz, con las reflexiones. Es muy difícil, primero, identificar que es un barco. Segundo, bueno, ya, ok, vale, vamos a tomar que es un barco. ¿Cómo identificamos el rumbo? Y no sé a vosotros, pero a mí, cuando veo esa imagen, me parece que el barco está yendo hacia mí. Entonces tengo 2 segundos para tirar mis torpedos y a ver. Y no. Hemos utilizado un engaño para desviar el ataque del adversario. Luego tenemos Operación Mincemeat, Operation Mincemeat, Operación Carne Picada, que era una operación de engaño que se hizo las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial, que hoy es el día 11, pues el día 2, será el día 2 de mayo de 1943 se realizó esa operación. Las fuerzas aliadas querían invadir a la isla de Sicilia en el Mediterráneo, pero era una gran concentración de tropa alemana ahí. Entonces se concibieron ese plan de desinformación, que cogieron un cadáver de un mendigo, lo vistieron como oficial de las Fuerzas Armadas y le dejaron su cadáver en el mar, en la costa de Huelva. Atado de su mano un maletín con información, con una carta entre tú y tú, de 2 generales británicos que hicieron pues los planes de una invasión a las islas griegas. Y lo hicieron en Huelva porque sabían que había un agente alemán que iba a recoger esa información y traerla directamente a Adolf Hitler. Y funcionó. El problema con esa operación fue un uso enorme de recursos para preparar toda la historia, que sea creíble, que todo sea lo más creíble posible. Entonces tenemos una operación que funcionó, pero necesitamos muchos recursos. Y por último de la historia, vamos a hablar muy rápido del Cuckoo's Egg, que seguro que alguno de vosotros habéis leído ese libro, se publicó en 1989, y se habla de la detección por parte de Clifford Stoll de un atacante en su red, en una universidad en Estados Unidos. Y ese atacante estaba entrando, utilizando las redes y los sistemas de la universidad para saltar a las redes militares, industriales en Estados Unidos. Y Clifford Stoll, ya he visto varios vídeos, entrevistas con él, y hay que decir que es un tío raro. Pero tenía una inspiración.
y he dicho, vale, yo soy responsable de seguridad, no voy a bloquear el acceso, no voy a cerrar las puertas, no voy a quedar aquí, escondido en el búnker, voy a dejarla entrar. Voy a echar un vistazo a lo que está haciendo, ¿no? Voy a buscar sus técnicas, voy a sacar información de él, voy a crear un perfil y mandar esa información al FBI. Efectivamente, eso es lo que hizo. Fue un proyecto de más o menos un año, dentro de lo cual se divorció de su mujer porque fue su obsesión y se dedicaba todo el tiempo haciendo esta operación de engaño, digamos. Entonces es otro ejemplo de engaño que sacaba un resultado muy bueno, pero ahora necesitaba muchos recursos. Y se inventó la palabra o el uso del honeypot. Honeypot es un tarro de miel, creo que se dice en castellano. Pues, una máquina que parece vulnerable, que alguien que está atacando a las instalaciones de vuestra empresa que entra, toca y parece mucho más interesante, pero es vulnerable, voy allí. Primero yo estoy escaneando, veo esa máquina, voy allí y ahí me quedo mirando. Mientras tanto manda alertas, responde y saca toda la información de yo como adversario atacando ese honeypot. Y ese parece una tecnología fenomenal, da mucha información. Entonces la pregunta queda, ¿por qué no se usa? Son los años 90 y al principio de los años 200 había 2000, había proyectos de honeypot para uso en la seguridad informática, pero se dejó. ¿Por qué? Había una razón sencilla. Para mantener una red de honeypots, una red de engaño, un sistema de engaño en una empresa, come muchos recursos. Y me gustaría que todos vosotros teníais recursos para hacer esto, pero la verdad es que no. Tiempo, recursos, o sea, horas hombre, perdón, horas persona, tener la necesidad de mantener y mantener que ese honeypot sea fresca y creíble y que está un sistema real en el entorno de la empresa. Entonces, eso es donde entramos nosotros, Countercraft. Nuestra idea o la idea de la empresa es creamos una plataforma que permite el diseño, el despliegue, la gestión de este tipo de engaño en empresas, para que ahora ya cualquiera puede utilizarlo y que cualquiera puede aprovechar de ese nivel de seguridad de la información que genera. Entonces tenemos eso ya la historia y el porqué de nosotros, un poco unos conceptos sencillos. El engaño, ¿para qué se usa? Se usa para engañar los adversarios, para crear entornos sintéticos para estudiar como ratas en un laberinto. Nosotros creamos laberintos a medida a las necesidades de la empresa donde trabajamos. Sacamos el qué están haciendo, da una visión, una visibilidad de qué están haciendo los atacantes. Ya sabemos que están. John ayer habló de un ataque de bombardeo continuo. Pues este bombardeo continuo está muy bien. ¿Es un bombardeo continuo o son 30 aviones haciendo ataques puntuales? No sabemos. Con esta forma de defensa podemos empezar a abrir un poco las puertas y a entender lo que está pasando. ¿Y el por qué? ¿Por qué nos están atacando? Había un caso de un fabricante de coches alemán que sufrió una brecha y pensaron como, claro, si alguien está atacando a nosotros es porque quiere nuestros planos de la nueva serie del Golf. Y ya sabemos que estos planos están en un servidor, embebido en un muregón, enterrado a 20 metros bajo tierra. O sea, nadie puede entrar a coger los planos, estamos seguros. Manos limpios, al siguiente. Pero luego hicieron una investigación y descubrieron que no eran atrás de los atacantes, no eran atrás de los planos del coche. Eran atrás de los planos de los sistemas de automatización de la planta, la línea de fabricación, porque para ellos era más interesante. Entonces, nos ayuda identificar, el engaño nos ayuda a identificar por qué la gente nos ataca. Y al final creamos un base de inteligencia, todos hemos oído de threat intelligence, pues ese es threat intelligence, una inteligencia de amenazas que es optimizada para nosotros y nos hace una postura defensiva de la organización más adecuada, nos ayuda a enfocar los recursos. ¿Cómo funciona? Pues tenemos un centro de control, otra pantalla más, pero con lo que se ve que se puede integrar
tiene un API que permite integrarse con un SIEM o los sistemas que ya están en la empresa, y montamos entornos sintéticos, montamos laberintos para las ratas que nos atacan. Empezamos con migas de pan, con breadcrumbs, ¿no? Y distribuimos breadcrumbs, que puede ser información en un pastebin, podría ser un documento que en la red interna, podría ser cualquier cosa que está adecuada a las necesidades de la empresa, que lleva unos servicios, que están en hosts, que crea un entorno real, que la gente, los atacantes o los adversarios piensan que es real, pero está completamente aislado del sistema. Y yo estoy viendo el reloj que está corriendo y voy a pasar a Carlos. Muchas gracias. Egunon a todos. Bueno, vamos a ver un caso real. No sé cómo funciona esto. Ahora. Bien. ArcelorMittal Guipúzcoa es una empresa que pertenece al grupo ArcelorMittal, que es líder mundial en la industria del acero y la minería. Producimos producto largo, perfil estructural, y tenemos una producción anual de más de 1 millón de toneladas de acero. Pero es que además de producir toneladas de acero, producimos toneladas de datos. Se estima que una planta estándar, cada 10 milisegundos, puede llegar a producir 50.000 datos, lo cual es una cantidad que me parece, bueno, relevante. ¿Por qué la colaboración? Bueno, la colaboración que establecemos tanto con Countercraft como con la Universidad de Mondragón, a través del programa BIND 4.0, para nosotros es un paso más en el camino de la ciberseguridad que ya habíamos emprendido antes. A nosotros nos gustan mucho las metodologías ágiles. Entonces, esto lo vemos como una iteración en el ciclo de la ciberseguridad. Creemos que la propuesta de Countercraft tiene sentido si previamente has alcanzado un cierto nivel de madurez en cuanto a ciberseguridad, materializado pues, en forma de una serie de procedimientos como los referidos a la gestión de incidencias, la gestión de actualizaciones, de cambios, la gestión de usuarios, las altas, las bajas, las políticas de backups, las auditorías, compliance, etc. Y también una serie de herramientas y de medidas técnicas que son muy básicas, pero son también imprescindibles, como por ejemplo disponer de una red segmentada, disponer de firewalls, de sistemas de detección y de prevención de intrusiones, de sistemas de cifrado, de sistemas de autentificación. La industria 4.0 lo que implica es una serie de necesidades que hasta ahora no existían, como por ejemplo la mayor conectividad de las redes OT, ¿no? De las redes industriales donde tenemos los PLCs, donde tenemos los autómatas. Y esto supone un gran reto y supone también una necesidad de abordar las estrategias de ciberseguridad de una manera un poco diferente, ¿no? Teniendo en cuenta la criticidad de los entornos a los que nos enfrentamos, las redes industriales, la complejidad inherente al paradigma 4.0 y también a las consecuencias de un eventual incidente en ciberseguridad que pueden afectar no solo a los datos o no solo a la producción, una fuga de datos, una pérdida parcial o total de datos, una parada de producción o un defecto de fabricación, pero es que también pueden afectar a la integridad física de las personas que trabajan en nuestras plantas, ¿no? Porque una de las consecuencias de la industria 4.0 es que se acerca la tecnología a las personas cada vez más. Lo que propone Countercraft nos supone, como digo, un complemento a unas medidas de seguridad que teníamos nosotros más estándar, básicamente que consistían en bloquear, ¿no?, todo aquello que considerábamos malicioso, y nos permite responder a una serie de preguntas que antes es que ni siquiera nos podíamos formular, ¿no? Como por ejemplo, ¿cómo puedo saber o cómo puedo aumentar mi certeza de si hay actividad maliciosa en mi red o en mis redes o no? ¿O cómo puedo separar los ataques generados por una herramienta automática de aquellos que están ejecutados por una persona que tiene unas motivaciones concretas? ¿Y cómo podemos saber qué información busca esta persona e inferir a través de eso qué motivaciones puede tener? Hasta hace poco este tipo de preguntas para nosotros era, bueno, era implanteable, ¿no? También vemos otra ventaja, que es que estos entornos, estos señuelos, vamos a decir así, suponen unas trampas, unos laberintos, ¿no? Sí. Donde esos atacantes pierden el tiempo mientras nosotros ganamos capacidad de reacción, ¿no? Con lo cual ese es otro valor añadido. Tenemos otra, en cuanto a las redes industriales, el proyecto, uno de los proyectos más interesantes que estamos haciendo relacionados con la ciberseguridad
en el que interviene también la Universidad de Mondragón, consiste en que, por un lado, ArcelorMittal proporciona la experiencia industrial y los medios, y entre Countercraft y la Universidad de Mondragón, pues diseñan una serie de señuelos que aparentan ser determinados componentes, determinados dispositivos de una red industrial, lo más realista, de la forma lo más realista posible, que nosotros después implantaremos en nuestras redes con el objetivo de, al menos en teoría, ser capaces de extraer inteligencia de los datos obtenidos de un eventual ataque, ¿no? Entonces, es una manera alternativa de afrontar un problema de ciberseguridad. Bien, solos no podemos. Creo que este es un mensaje que se ha repetido a lo largo de las sesiones, y ArcelorMittal está, bueno, estamos encantados de colaborar y de participar con todo tipo de agentes, con las instituciones, la Diputación, el Gobierno Vasco, con agentes académicos, con agentes empresariales también, porque solos no podemos asumir la gran cantidad de tecnologías que salen a la luz de la industria 4.0 y tampoco tenemos capacidad para responder en el tiempo requerido, ¿no? Para conseguir quick wins, ¿no? Cosas que podamos poner en marcha de una forma muy rápida. También me atrevería a decir que es muy importante la colaboración, bajo mi punto de vista, porque permite abordar un problema como el de la ciberseguridad con un punto de vista que no es el tuyo propio, ¿no? El estar en contacto con otros agentes te permite salir de tu perspectiva y afrontar el problema de otra manera diferente. Y nada más, le cedo otra vez la palabra a Richard para que termine. Justo en 20 segundos voy a repetir todo lo que ha dicho Carlos. La conclusión de todo esto, y para mí también la conclusión de todo ese evento, es que la colaboración es clave. Que sea un startup, una gran empresa, con la Diputación, con los centros de investigación, es importante. También es un mensaje que me ha costado poner, pero es que las nuevas tecnologías de seguridad son aplicables al entorno industrial. O sea, cada vez más, el entorno industrial es lo mismo que los entornos de ofimática, y que no hay que tener una barrera entre los mecanismos de seguridad que aplicamos. Debemos aplicar los mismos sistemas de seguridad a los dos. Y por último, la colaboración es clave. Y si os interesa, estamos fuera. Y si quieres hablar con nosotros de todo lo que hemos dicho, pues encantados. Ya está. Hola, Carlos. Muchísimas gracias. Por supuesto que si os interesa, entonces estas empresas están fuera. Ayer también lo estuvimos repitiendo, y perdonadme que no lo he hecho hoy. Tenéis un espacio, y pensamos que muy útil, para poder establecer ya el contacto más directo, para que podáis charlar, para que podáis preguntar las empresas directamente, empresas que se dedican y que algunas de ellas nos han contado aquí sus casos, son colaboradoras de este congreso, colaboradoras también de la aventura del Centro CIUR, por lo tanto, estaremos encantados, por supuesto, de buscar esos huecos de agenda. Y ahora, como tenemos que ir muy rápidamente, voy a invitar a que, por favor, vuelvan al escenario personas que ya nos han acompañado, porque tenemos preguntas que nos habéis realizado y preguntas que queremos realizar. Álvaro Fraile, de ITS, Gerardo Vidal, de Enigmedia, Carlos Lacasta, de ArcelorMittal, Igor Unanue, de S21SEC, y Ramón Erquiaga, de Sercolat. Vamos a darles un aplauso. Pero si os parece, antes de empezar a preguntaros, vamos a hacer una pregunta a la audiencia. Recordar que estamos tanto escuchando vuestras cuestiones a través de Twitter, pero también a través de la aplicación de interacción que tenemos en la página. Podéis entrar guipuzcoa.eus/poll, y ahí estamos viendo, por una parte, las preguntas que queréis hacer a los ponentes, y por otra parte, bien, ¿no? Las que desde bien aquí os vamos a ir lanzando. Y una primera pregunta que nos gustaría que nos ayudaseis a contestar es, en general, las empresas no tenemos clara percepción de lo que implica la ciberseguridad, riesgos, costes, interés real de los atacantes, ni a qué se refiere. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo con esto? Creo que está aquí más claro expresado. En general, las empresas no tienen claro qué implica la ciberseguridad, riesgos, costes, ni a qué se refiere. Intervención en la línea de producción, acceso a la información de clientes, económica. ¿Estáis de acuerdo con esto? Podéis entrar y podéis votar
Nos vendrá muy bien vuestra respuesta porque nos da el termómetro muy claro de vuestra opinión, por lo tanto, extrapolable la opinión de la industria en Guipúzcoa. Sobre eso ya al final de la jornada hablaremos con más detalle. Hauxe galdera beraz, eta zuek egindako galderen artean, badira batzuk, esan dezagun, dexente ere badirela, nik beste batzuk ere jaso ditut, eta me vais a permitir que empiece recogiendo un poquito todo lo que, diferentes cosas que me ha parecido entender de vuestras presentaciones. Me quedo con la idea de que no hay un proceso único, pero que es muy importante también saber en qué momento está cada una de las empresas. Alguien nos decía, bueno, si no pones lo básico, como tener un corrector, no esperes, no te vayas al extremo, utiliza el sentido común. Y también ahora el caso de ArcelorMittal nos decía, bueno, esta es una aplicación para un cierto nivel de madurez en ciberseguridad. No sé si estáis de acuerdo con esto y si es algo que se puede trasladar a las empresas de Guipúzcoa. Empecemos por el primer paso para que sea un proceso planificado. Os abro el debate entre vosotros. El que coge el primero... Evidentemente, yo creo que lo principal es saber en qué estado estamos. Antes de tomar acciones o hacer un plan de, digamos, de ciberseguridad, habría que ver cómo están las empresas, ¿no? Uh-huh. Tenemos que ser conscientes, digamos, que habría que hacer una foto de cómo estamos en materia de ciberseguridad para, a través de esa foto, poder diseñar planes y hacer una estrategia pues en inversión, en soluciones que hay que implementar. Y evidentemente, si no sabemos cómo estamos, no sabemos qué tenemos que hacer para mejorar. Y en eso, en el territorio guipuzcoano, pues tras los estudios que se han hecho, pues bueno, la verdad es que pecamos un poquito, o vamos a decirlo de otra forma, hay mucho margen de mejora en esa planificación o esa visión de saber a lo que estamos expuestos en materia de ciberseguridad. Hay mucho desconocimiento, existe mucha seguridad por oscuridad, que se suele decir, es porque no sabemos exactamente lo que nos está afectando en materia de ciberseguridad y muchas veces damos por hecho que estamos seguros. Entonces, lo que nosotros, o bueno, nosotros, o yo recomiendo, es hacer una foto para ver realmente cómo están las empresas. Uh-huh. Y de ahí decidir. Pero hay una ventaja en Guipúzcoa, ¿no? Yo creo que aquí tenemos una ventaja, que estamos empezando con la transformación de la 4.0 y X0 y cosas que se han oído aquí de Security by Design y empezar a diseñar la seguridad desde el momento del diseño del producto, de la transformación, pues es una oportunidad tremenda aquí, ¿no? Y además, pues orgullosos de tener las empresas que hay, tanto en la parte industrial como en la parte de ciberseguridad, que no hay en todos los sitios, ¿no? Lo que hay aquí en tan espacio tan pequeño, ¿no? Casi es como las estrellas Michelin, ¿no? Que tenemos. Desde eso hay que aprovecharlo. Y yo creo que el tema de transformación digital y transformación de la industria es un momento clave para aprovechar que, teniendo estas compañías, además muy innovadoras, con todo lo que vemos en Estados Unidos e Israel, no tenemos tanta envidia, o sea, con el espacio pequeño que tenemos, lo que tenemos, es un momento ideal para aprovechar esto que estamos comentando, de empezar a diseñar desde el principio y hacer las cosas bien para tener algo muy seguro después para llevar al mundo, ¿no? Nos preguntan a través de la aplicación de participación, nos preguntan, bueno, o sea, hacen una reflexión de que le echan de menos una empresa pequeña, que parece que esto de la ciberseguridad es cosa de empresas que sois grandes, teniendo en cuenta cómo es el tejido industrial guipuzcoano, ¿qué le respondemos? Bueno, nosotros no es que seamos un gigante. O sea, estamos hablando, somos 1,000 empleados con ordenador y buzones y somos muy granulares. Una fábrica es un entorno muy pequeño de pocos empleados. O sea, tenemos un negocio muy tradicional, ¿vale? O sea, tampoco... Nosotros somos, en el ámbito estadounidense, pues considerar una pyme a partir de 2,000 empleados, me parece. Todo el País Vasco seríamos pymes, prácticamente, quitados algunos casos en concreto. Entonces, además, es todo aplicable en escala, ¿vale? O sea, lo que es aplicable a una empresa pequeña, es la misma idea o concepto de seguridad, es aplicable a una empresa 25 veces más grande. O sea, son conceptos iguales. En la segunda parte de la pregunta, digo, por aportaros un hilo más, dicen no solamente el tamaño, sino también los recursos, que yo creo que eso sí que puede entenderse como si una pequeña empresa puede permitirse. Como te lo he comentado ahora, es todo en su escala. Si yo tengo 1,000 usuarios a proteger, pues tendré que poner unos firewalls o 1,000 endpoints de un tipo. Si tengo 25, pues será un firewall más pequeño y 25. El concepto es la idea, el diseño
tener las cosas claras y aplicar en consecuencia. Sí, yo sí que tengo un comentario. Creo que aquí hemos hablado de concienciar, ¿no?, sobre ciberseguridad, y yo creo que habría que hablar de generar una cultura de ciberseguridad. Y en mi opinión creo que tendríamos que aprender de cómo se han hecho las cosas en la seguridad tradicional, de cómo se ha creado una cultura de forma que a nadie se le ocurre no entrar en una planta sin un casco o sin unos equipos de protección individual. Y eso aplica a las empresas grandes y también a las pequeñas. Una pequeña empresa que tenga personas trabajando en altura pues va a trabajar con unos equipos de protección, con arneses, etcétera. Pero nadie entiende que es peligroso coger un USB de casa e enchufarlo en un ordenador, ¿no? Esa cultura creo que todavía no ha impregnado, más allá de las dificultades técnicas. Pero creo que sí que es necesario generar una cultura de ciberseguridad y que eso impregne independientemente del tamaño o de la capacidad de los recursos económicos de una empresa. Sí. En nuestro caso, concretamente, esa es la parte más importante, que es, al final, al principio es donde más me he centrado, que es el sentido común y las cosas básicas del día a día, ¿no?, que lo comentáis. Nosotros, yo personalmente, lo que intento en la empresa es que cuando detecto un fallo debido a una cosa de este tipo, lo llevo desde abajo hasta arriba. ¿Me entendéis, no? Para que sepa el empleado por qué no se puede hacer ese tipo de cosas, explicamos el por qué y lo transmitimos a gerencia. Uh-huh. Así tenemos todo el ciclo. Entonces, ahí hemos logrado una gran educación a nivel de seguridad y de conceptos básicos. Y luego, desde el punto de vista de costes, ¿no?, seguramente a muchos les preocupe que la ciberseguridad es cara, ¿no? Sí. Nos cuesta mucho dinero, en una empresa pequeña pues no va a hacer nada, ¿no?, va a hacer poco, ¿no? En cambio, esto está cambiando. De hecho, Richard lo ha comentado antes. Antes, montar honeypots era algo muy escandaloso. O sea, tenías que tener mucho mantenimiento, sistemas caros, duplicados. O sea, era costoso, ¿no? Pero eso ha evolucionado mucho. O sea, hemos ido desarrollando, igual que los procesadores han ido muy rápido, hay tecnologías muy rápidas, ya más sencillas y más fáciles de implantar, que no tienen tanto coste, ¿no? Y yo creo que aquí, además, se está haciendo ese esfuerzo, ¿no? Y SIUR probablemente también va a trabajar mucho en ese aspecto de que la ciberseguridad llegue a todos, que llegue de una forma u otra con un coste menor a las empresas pymes también, ¿no? Eso estamos trabajando todos a la vez, sí, para que eso sea así. Sobre la seguridad y la ciberseguridad, puede aplicar lo que se dice también de la educación, ¿no? Cuando dicen, la educación es muy cara, dices, bueno, pues prueba con la ignorancia, ya verás cómo te va a ir, ¿no? Bueno, pues podría ser también un argumento, porque también, y lógicamente, uno de los objetivos de estos dos días también es generar esta conciencia de la importancia que tiene la ciberseguridad. Y lo habéis mencionado, creo que en todas las presentaciones, ¿no? Específicamente ha habido una en la que se ha hablado de las reticencias y nos gustaría también volver a esto. Empresas industriales que no se han adaptado, ya lo haremos cuando lo hagan otros. ¿Qué diríais? Porque hay una sugerencia también en las preguntas que dicen, debería responsables de ciberseguridad tienen que estar en los comités de dirección de las empresas para trasladar directamente de qué estamos hablando. Os voy a pedir, como tenemos que ir terminando, os voy a pedir un argumento para dar a las empresas del territorio que conocéis perfectamente, para romper estas reticencias. ¿Cuál es, en vuestra opinión, el argumento de peso? Bueno, me dejas empezar a mí, que no he empezado. No, nosotros, por ejemplo, somos una empresa que ayudamos a Darabat a hacer mantenimiento predictivo. O sea, Savi es una empresa que al final lo que hace es Industria 4.0. El mantenimiento predictivo, las tecnologías de la información son necesarias, la conectividad es necesaria, porque puedes ahorrarte entre un 25 y un 40% de costes. Quieres eso. Entonces vas a abrir tu fábrica al mundo, pero te vas a exponer. Y ahí hay un problema básico que está ocurriendo a día de hoy. Todo el mundo, seguramente en cualquier charla de Machine Learning, Big Data, cualquier palabra de estas guays, va a decir que la ciberseguridad, los datos, son un activo muy valioso. Vale, ¿cuánto valen esos datos? ¿Dónde, en el balance, que es lo que mira el consejero delegado, cuánto valen esos datos? ¿Dónde está? No hay ninguna línea. Es una cosa que lo único que puede hacer con estos datos es perderlos. Y es un riesgo, y es un riesgo enorme. Porque a día de hoy todos sabemos que el know-how es lo que define la competitividad de una empresa. Si no puedes proteger tus datos, solamente los puedes perder. Y la forma de proteger los datos de toda la vida del señor es la ciberseguridad. Sí, al final lo único que pasa es que cuando ocurre un gran incidente es cuando realmente se apunta, ¿no? Sí. He perdido tanto, me voy a perder tanto. Es lo que ocurre, pero creo que con el tiempo ya se está teniendo más conciencia de que algo de ciberseguridad se tiene que hacer, ¿no? Y más en los consejos de administración, en los comités de dirección, se comenta algo, ¿no? Lo que falta igual es más conciencia de cómo aplico, qué hago, por dónde empiezo, ¿no?, cuál es mi plan de ciberseguridad y cuánto tengo que invertir, que es el dinero que hay que decidir cada año, ¿no?
Eso es igual quizás lo que falta quizás llegar a tener en cuenta en las empresas, ¿no? Nosotros, en mi caso concretamente, yo utilizo la comparativa. Pues, por ejemplo, a la hora de crear o diseñar sistemas redundantes o poner todo por dos o tal, pues te viene el director financiero de turno, joder, ¿por qué por dos y por qué esto? Entonces le pongo el caso peor. Le digo, pues en mi caso es relativamente sencillo. ¿Por qué? Porque nuestras paradas es mínima, no podemos tener parada. Entonces, mira, bueno, si hacemos esto, el riesgo que corremos es este. Entonces, ¡buah! ¿Cuánto? Él estima ya una parada de esa índole, ¿cuánto puede costar? El número, ¿no? Economía. Números, el número. Y automáticamente, joder, es que a mí hay empresas que me dicen, joder, ¿habéis montado un metro clúster en cada fábrica? Y me dicen, joder, usted vaya a nivel. No, vaya a nivel. Si un metro clúster me va a costar X y una parada de 10 minutos por un ciberataque o lo que sea, me va a costar X a la 20 y algo. O sea, es que es de cajón, por lo menos en, en nuestro negocio. Como bien habéis comentado también, no hay mal que por bien no venga. Tal vez que se hable cada vez más y que haya, lamentablemente, casos que nos ponen, que os ponen un poco bajo los focos, parece que eso también habrá contribuido, ¿o no? Sí. A generar más interés, ¿lo percibís? Sois empresas, sois proveedores de ese tipo de soluciones en un entorno como el nuestro, que es el que estamos chequeando también. ¿Percibís que hay una mayor preocupación, que ayer decíamos que hay que convertir rápidamente en ocupación? Sí, la verdad que sí, que cada vez vemos que bueno, como hemos hablado también de la palabra concienciación, cada vez hay más conciencia de que la ciberseguridad es una pata clave y lo primero que tenemos que cambiar es el concepto, que insistimos siempre es invertir en ciberseguridad no es un gasto, es una inversión, ¿no? Alineada con la estrategia de tu negocio. Y eso cada vez cala más. También una cosa es importante es que tiene, en el tema de la ciberseguridad dentro de las empresas, es algo de toda la cadena, desde el director general hasta cualquier usuario, ¿no? Y hay que tenerlo en cuenta. Esto no es cosa del informático que lleva la seguridad o del usuario, sino es de toda la cadena. Y es importante que todos estén concienciados. Por eso también nosotros decimos que un buen asesoramiento y que en los comités de dirección se hable de ciberseguridad como una pata más de otra cosa que hay que velar en el negocio por la continuidad es importante, ¿no? Y sí que vemos que cada vez hay mayor conciencia y, por lo tanto, hay más ocupación que preocupación, aunque todavía tenemos mucho todavía que recorrer. Tenemos que mucho que hacer y seguiremos haciéndolo. Y, de hecho, uno de los objetivos, como decía, de este congreso también es ayudar a que esta conversación esté donde tiene que ir colocándose poco a poco. Decías, Álvaro, que esto es una cuestión de todos y de todas y, precisamente, ahora mismo una persona nos decía que nos está... que no hemos hablado de las normas de utilización de medios tecnológicos. Hay que decirle al empleado cómo debe usar los dispositivos, qué puede hacer y qué no puede hacer. Sí. Nosotros tenemos, diseñamos hace años ya, con un bufete de abogados experto en el tema, porque había un tema de lo que era la privacidad de la persona, ¿no? Entonces diseñamos un documento que sería el documento acogida al empleado, en el cual hacíamos se explicaba el uso correcto y legal dentro de la empresa de tus medios informáticos, ¿vale? Para tenerlo todo cubierto, es decir, todo el usuario de tu ordenador, qué puedes hacer, qué no puedes hacer, por qué nosotros nos podemos conectar a tu ordenador de forma remota sin pedirte permiso, porque había todo esto está explicado y ante un problema laboral con un empleado, como tú ya vas por delante, ya tienes ese documento, se lo has enseñado, estás cubierto en ambas partes. Que otra cosa es que luego se acuerden de estas cosas. Eso es más que nada para que esté por escrito. Luego en el día a día ya nos encargamos nosotros. Ya os encargaréis de hacer el seguimiento. Os invito a que después sigáis viendo las preguntas y las personas que se están lanzando también cuando son muy directas, que os acerquéis porque no tenemos tiempo. Tenemos que hacer una parada ahora para el café. Pero hay preguntas muy interesantes precisamente siguiendo la conversación, Ramón, si hubiese sido así. Si no hubieses tenido ese incendio, en fin. La pregunta directamente, yo creo que aprovechad por favor este momento ahora de café y es la oportunidad también de hablar directamente con las empresas de forma más relajada para poder seguir andando en esta conversación. Se nos han quedado muchos temas pendientes, queríamos hablar de formación, de atraer talento, de retener el talento que tenemos, muchas cosas, pero no es posible si queremos seguir con la agenda. Eskerrik asko, benetan. Eskaini diguzuen ikuspegi zabal eta zehatz horregatik. Txalo bat beraietza, mila beraietza. Eta zuei ez dutakoa, editxo bat egiko dugu orain jarraian kafetxo bat hartzeko, eta amaitan erdietan puntuan itzuliko gara, besteak beste, aipatu diren gaiez hitz egiten jarraituko dugulako. Zer? Ah, por ahi. Ah, vale.
Bueno, la verdad es que la ciberseguridad para nosotros tiene una historia bastante dilatada, pero empezó de una forma diferente. La verdad es que desde todos los ámbitos tecnológicos con los que trabajamos, pues con inteligencia de datos, transporte inteligente, fabricación avanzada, fuimos encontrando una serie de aplicaciones de seguridad en cada uno de los ámbitos. Nos dimos cuenta con el tiempo que merecía la pena integrar todos estos aspectos de ciberseguridad que tenían comunes, integrarlos y alinearlos en direcciones más controladas, de forma que podamos aprovechar mejor los resultados que obtenemos para alimentar a cada una de las áreas de negocio. La verdad es que la seguridad es un campo muy dinámico. Los atacantes aprovechan todo lo que tienen en su mano para avanzar en la sofisticación y en la complejidad de estos ataques. Utilizan tecnología punta. Y aunque las empresas de servicio lo hacen muy bien, protegiendo a las empresas industriales de todo lo que les puede ir pasando, necesitan muchos recursos para poder seguir al día. Entre esos recursos cuentan con nosotros para aplicar las mismas tecnologías que los atacantes utilizan para vulnerar sistemas en protegerlos. Entonces, de esa forma podemos conseguir o intentamos conseguir mantenernos al mismo nivel y dejar las empresas igualmente protegidas. Por otro lado, además, en los últimos años, el valor de las empresas es mucho más intangible que tangible. El valor está en los datos, en las bases de datos, en el conocimiento, y una empresa no se puede permitir que los datos que dispone sean confusos, sean incorrectos, se los roben o se los destruyan. Incluso en los últimos años, con la ola de sistemas ciberfísicos y de seguridad industrial, ocurre que los atacantes muchas veces están afectando a infraestructuras físicas, como pueden ser canalizaciones o pueden ser fabricación de piezas de cualquier tipo. Entonces, no estamos hablando ya de atacar a una serie de datos, sino que podemos estropear toda una línea de montaje y las piezas no tienen copia de seguridad. Egunon bueltan, bikotetik ere beren printzak eman dizkigute. Dakizuen bezala hortxe ere jasotzen ari gara, ikuspegi teknologiko eta zientifikotik ere ekarpena egiten ari direlako zibersegurtasunaren bide luze honetan. Atzo hasitako bidea gaur ere horretan jarraitzen dugu eta ondoren azken txampan sartzen ari garelarik gaiari berari beste izkin batetik begiratuko diogu. Dakizuen bezala ziurren beste helburuetako bat ere zertifikazioa izango da, formazioa eta sensibilizazioarekin batera, eta horri jarriko diogu orain atentzioa. Bere alaxe, gurekin izango da Nigel Stanley, Reinhardt Groupetik dator, eta berak alako bidea edo egingo digu zertifikazioaren inguruan ere, jabetza intelektuala babesteko arriskuen azterketa egiten lagunduko digulako, galdera baita benetan babestuta nola egon gaitezken seguru egon gabe, beraz, euskeraz ere hitzak bi adiera izan ditzake, ez da, segurtasuna esaten dugunean babesa eta seguridadea ere adierazten ari gara, eta horixe da berari jarraian eskatuko dioguna. Eskarmentu handiko pertsona da, askotariko jarduerak egin eta burutu ere egin dituenak, eta horixe da zehatzago gaur eskatuko diogula, nola aplikatu, zibersegurtasunaren markoaren aplikazioa nola gauzatu. Beraz, beste luzamendutan galdu gabe, ari emango diogu hitza, eskatuko diogu ihotzeko oltzera, eta hortan baldintzak eta babesak, arriskuak baldintzak eta babesak gaia jorratuko digu Nigel Stanley. Nigel, it's a pleasure to give you the floor. Thank you very much for being here today. Thank you very much. Good morning, and thank you very much for inviting me back to this beautiful region, and how delightful to meet with my friends at Mondragon Corporation as well. So it's been a very enjoyable morning so far. I hope the next 30 minutes will be just as enjoyable for you
As I take a different approach to cybersecurity and talk about functional safety and cybersecurity. So this morning we've heard a lot about cybersecurity and industrial cybersecurity, but what about safety? So for those that don't know TÜV Rheinland, TÜV Rheinland, this is a 2 billion euro company, global company based in Germany, that employs 19,000 employees undertaking testing, inspection, and certification of anything you can think of. So they will test and inspect and certify a motor vehicle. They will test and inspect and certify some children's toys, but also a railway locomotive, also a nuclear power station. So very heavily involved in industrial systems and industrial technologies. And I have the privilege of working as the global chief technology officer, responsible for making sure that our customers, our clients, as well as being safe, are secure as well. So TÜV Rheinland has been around for 140 years. It actually started many years ago when steam boilers on railway locomotives used to blow up. And quite clearly, there were lots of injuries and damages because of that. So a way had to be implemented to protect the safety of workers and the safety of members of the public. So the TUVs were created, responsible for testing pressure vessels and boiler systems. And ever since then, TÜV Rheinland has been working very closely in industrial innovation, making sure that systems are safe and secure. And of course now, with Industry 4.0, it's all about the digital enterprise and ensuring that cyber-physical systems are secure. So we've discussed this morning about cybersecurity. Lots of debates about confidentiality, integrity, and availability. Maybe it's availability which is the number one concern in the industrial setting within operational technology. But I would suggest that as well as availability, we need to worry about safety. So if you have a plant that is producing oil or producing yogurt or milk products, safety is a top priority. Because if the system is available 24/7, there's no point if we are producing an unsafe product or we are undertaking a process in an unsafe way. So functional safety is the process of making sure that a system operates in a way that it does not cause any damage or any impact on people or on the environment. It's a way of ensuring that if a system should fail, the system fails in a safe way, in a safe mode, so things are turned off gracefully to prevent further damage. And with today's operational technology that is now interconnected, connected to the internet, I would say that you can no longer be safe if you are not secure. So people that work within your organizations that are worried about safety, you should be speaking to them about cybersecurity. You should be saying to them, what is the impact of a hack, an attack on our systems with regards to system safety? And this is going through a big take-up internationally. So in Singapore is a fairly small city-state. There is an island off the coast of Singapore called Jurong Island. And on that island, they have major hazardous industries, chemical works, oil production facilities, lots of nasty, dangerous industry working on this island. And the Singaporean government are really worried about the safety of these plants and the safety of these plants being compromised by cybersecurity attacks. So the coming together of functional safety and cybersecurity is now absolutely happening.
The good thing is, as we know, that people generally buy cybersecurity, the executives will buy cybersecurity when they are told by a regulation that they have to buy cybersecurity. My experience is it's quite difficult to sell the idea of cybersecurity unless there's a big stick and a regulation. So one thing to think about when you are building an industrial security strategy is to think about safety. As safety is regulated, is mandated legally, how about using safety as a way of freeing up some more budget for operational technology? And indeed, some of the functional safety standards, some of the accepted international functional safety standards are now absolutely referring to cybersecurity. So in this case, we have IEC 61508, which is a functional safety standard that we are very familiar with at TÜV Rheinland. Absolutely, this now says that you should be conducting security threat analysis. And in fact, it refers to IEC 62443 as the framework, as a standard to do that work. Well, so what a great way of releasing some budget to do some more OT cybersecurity work. So IEC 62443 is a very interesting standard. It's still in the process of development in some areas, but it is based on seven foundational requirements. And again, for us as cybersecurity practitioners, we look at this and say, yeah, this is what we do. But this has now been codified within the standard, again, that's referred to by functional safety people. So as you would expect, we have identification and authentication control, user control. So when we undertake risk assessment work within manufacturing, we often find an engineering workstation that has one login, whether you're the administrator or the user. So this is a big issue that we find. We find issues about restricted data flow. And there was a presentation earlier on this morning about managing those data flows, implementing the Purdue model, making sure that data is flowing appropriately from the enterprise systems to the control systems, and blocking any unnecessary data going back. And timely response to events. I maintain that everyone here will have a security incident. Whether you like it or not, your OT systems will have a security incident. There is no way that you can be 100% secure. So one of the key recommendations that we have is to implement a security incident or event response plan to make sure that you are in a good position to respond to that in an effective way. And when I personally get involved with security incidents and events, for organizations that have not done that preparatory work, it's very stressful. The organization stops. The chief executive is involved with a security incident. Very stressful and very bad. By putting in place a response plan, that stress can be massively reduced. So in some detail, and this is a great slide that I like to show with my functional safety colleagues. So functional safety is what we call deterministic. That means that my colleagues can look at a system and they can mathematically prove that that system is safe. They can say the potential, the opportunities for a failure on demand is this value here. And they can apply a safety integrity level. They have a lot of precision and they're very proud of that. They love the fact that they can create this wonderful safety integrity level. We come in as cybersecurity people and we use IEC 62443 as one of the models for cybersecurity. And 62443 has got four levels, security levels, starting at level one, which is basic protection of the system against what they call casual violations, so people making simple mistakes, all the way through to security level four, which is basically saying that your plant, your production system, would survive
a nation-state threat actor attacking your system. It would survive the next Stuxnet. You'd just bash away Stuxnet. You would never be affected by such an attack. You will never do that. I don't know anyone that has been successful in achieving SL4. But certainly, when we work with organizations, SL1, SL2 is absolutely acceptable for the majority of systems and processes. So I would urge you to have a look at this. Work with your functional safety colleagues to see whether this is a mechanism for you to generate a better operational technology profile. And there was a seminal moment, a really important moment, in December last year that woke up everyone who's been sleeping when it comes to safety and cybersecurity. And this was called the Triton attack. So this was a targeted attack on Triconic's equipment from Schneider. The attack on these Triconic's pieces of equipment was important because these were SIS, safety instrumented systems. So this was the first time we have seen a publicly announced attack against a safety system. Interestingly, the details behind this were certainly shrouded in secrecy to start with, but the story is starting to evolve that, in fact, the target was part of critical national infrastructure based in the Middle East. The attack was very sophisticated. The level of sophistication says to us that the attack came from a nation state actually targeting a safety-based system. This really changes the game. This really changes the view that we should have against these safety systems, as we now have threat actors that are absolutely targeting these systems and starting to subvert safety systems. Now, interestingly, the systems actually failed safe. So they did what they should have done. So despite the attack, the system ended up in a safe state. Another interesting point is that a key reason why the attack was successful is that the SIS PLCs, the programmable logic controllers, were actually left in program mode. So the key setting had physically enabled program mode. This enabled anyone connecting into those systems to make changes to the code on the PLC. This nation-state attack could have been prevented by the simple measure of turning that key back to run mode. So there's an example of a fairly basic physical control, obviously linked to cybersecurity, that could prevent a massive attack occurring on an organization. So a very interesting challenge as these systems are being compromised, and again, a great use case. One of the significant issues that we find when we talk to our customers and clients is supply chain risk. So supply chain risk is often forgotten about. So we do a lot of work in maritime and in ships. And I was recently looking at some ship systems, and I was asked about how we can compromise those ship systems. What did I do? I did some open source research. I determined who constructed the ship, what shipborne systems were on board, who manufactured those, and what was their supply chain. And by conducting that open source intelligence gathering, I was able to construct a theoretical attack on this system. So this is what the bad actors are doing today when it comes to your plants and your operations. They might not be knocking on your front door to compromise you. They might be thinking about your supply chain. And when it comes to intellectual property, the weakest link are lawyers. So solicitors and lawyers, external lawyers, have terrible cybersecurity. So again, think about your supply chain.
Think about who you are releasing your intellectual property to. Think who's managing your CAD diagrams in the process, and ask them questions about their cybersecurity. And then we always have executives that say, we don't need to worry about OT cybersecurity because we have an air gap. This is what I call the myth of the air gap. Because I guarantee that no matter why you think you've got an air gap, I bet you there is no air gap. I bet you that in your control room you have a bored employee at 3 o'clock in the morning that creates a Wi-Fi hotspot on their phone to view some videos. I bet you you have employees arriving to your site with USB sticks. I bet you have manufacturers with equipment that are connecting into your factory for predictive maintenance, a remote maintenance you probably don't know about. So the air gap is a myth, and there's no longer an effective control for protecting the cybersecurity of your plant. So immediately dispel that. And the third thing that we talk about is GDPR. So everyone in Europe is going crazy about GDPR. There are thousands of instant experts in GDPR that are saying he's got these wonderful certifications and they know everything about GDPR because they've had 10 years of experience. I'm like, really? So GDPR's got an interesting application for OT. And I discovered this when I was talking to a US manufacturer of welding equipment, so ultrasonic welding equipment for a factory. So they're installing their equipment in Europe. And they're capturing the user, the operator's name, and their email address, and their details for quality assurance purposes. And that data is being taken from European facilities out to the United States. Now, under GDPR, that is an export of personal data. And people would never think about that in the context of OT cybersecurity. So again, another different angle, a tangential angle to think about when it comes to talking about your budgets for OT cybersecurity. Think about GDPR, because you probably have a huge GDPR project budget at the moment. So go and speak to the people doing that and get a piece of that action. Again, it's just an interesting piece of lateral thinking. So where should you go from here? What on earth do you need to do? And there was the interesting panel we had earlier where I think a couple of people made the comment about understanding risk. And it's not OT risk, it's not cybersecurity risk, it's business risk. And the mistake that we make as engineers is that we like to talk technical, we like to talk about PLCs, we like to talk about different systems. Executives don't care. They are worried about the risk to their business. So I would urge you to have what I call adult or grown-up conversations with the executives to help them understand what this actually means. And quite frankly, a lot of cybersecurity is it's all a bit hidden, a bit amorphous. Demonstrate it to them. Maybe produce a small demonstration rig of a PLC being hacked. Just try and articulate to them the importance of the business risk in a way that a non-technical executive will say, oh, wow, I really understand that. If you are a manufacturer of a component, part of your route to market now will be making sure that you've risk assessed that component and you've undertaken a cybersecurity assessment or a safety assessment of that component. So we at TUV Rheinland do a lot of work with manufacturers of PLCs, safety critical PLCs and non-safety critical, to help the manufacturers understand the risks associated with that and then help them articulate to purchasers about how safe or secure their PLCs may be. Systems integrators should be thinking about how do they risk assess a solution based on the operator's specifications and based on the various pieces of equipment they have in place.
So I'm currently working with a manufacturer of electrical substations. And they're really worried about how the individual components of their substations in aggregate can produce a cybersecurity risk. So not only do we need to think about examining and testing individual components, we need to be thinking about the overall system and how these components interact, because the context can massively change the cybersecurity risk of an appropriate solution. And then finally, systems operators. So these are the people that operate plant. They might operate a railway. They might operate a manufacturing plant. They need to understand the risk of that plant operation. They need to understand that the OT systems are completely separate to the IT systems. And that's often a very difficult conversation because you have a political conversation. Because maybe the IT department says that they should be looking after the OT systems. Maybe you have an OT engineering team that are mechanical engineers, but have no understanding of cybersecurity. So bringing these people up to date in terms of their education and the organization is a key part of our role and our responsibility as engineers that really do understand some of the issues that we have here. So the approach that I would suggest to give you some boundary around this risk, there are two approaches that we use, and these are found to be pretty good. One is based on the NIST cybersecurity framework, which is a very good way of helping an organization understand their maturity within OT. It's a very good way of conducting a controls assessment to understand what controls are in place with regard to OT systems as well as IT systems as well. And then produce some comparative analysis. And the good thing is that you can track the maturity over time. So if you then conduct a similar review in a year or 18 months after some work has been done, you can then demonstrate to the executive that you've now reached a better level of maturity and that your OT systems are in a good place. We talked about IEC 62443. It's pretty tough doing a 62443 assessment. It's pretty aggressive, pretty rigorous, but it does provide you with a security level. So again, if you want to bound your risk, think about one or two of these approaches, and I'd be delighted to have a conversation with you about how these might work in your organization. So what are the next steps? I would absolutely say you need to understand your risk. So if you don't do anything else from these 2 days, I think you need to go back and do some form of a risk assessment and just getting your head around the risks that you face. I think you need to think about monitoring the OT network. In the world of IT, we're very familiar with IT network monitoring and tools and products. Lots of tools and products can do that. But what about the OT network? How can you monitor the OT network in a non-invasive way, in a way that doesn't impact availability, but provides you with timely information to work on? Think about these new connected systems, your Industry 4.0 strategy. Yes, they can enhance productivity and safety, but how are you implementing them in a way to support both of those approaches? And finally, keep your eye on legislation and regulations. I think it is inevitable that there is a general move to more regulations. I think if there was a major incident or a major disaster affecting a plant, that would absolutely encourage politicians, either at the transnational European level or at the local regional level or country level, to start to think about regulations. And think creatively about things such as data privacy. I hadn't thought about that. Again, it's an interesting approach, and it just demonstrates that this whole domain is very big, very confusing, and there's a lot to it. But it's also
the most exciting space in cybersecurity today. Thank you very much. Thank you very much, Miguel. It's appreciated. Thank you very much. Bada egiteko modua, eta bada egiteko modu horretan zerri heldu, ez da? Horra, eman dizkigu gako batzuk, segurtasun funtzionaletik nekez urrutiratu ali izango dela zibersegurtasuna ere, eta zer kalitateari buruz, ez da? Kalitateak ere bide eman dezakelako honi heltzeko orduan. Nola uztartu, nola egoki uztartu enpresa barruan prozesuak eragiten dizkiguten bi esparru horiek. Galdera horrekin abiatu gara eta galdera horren bila ari ginela Jose Valienterekin egin dugu topo. Jose Valiente es director y responsable de coordinación y comunicación del Centro de Ciberseguridad Industrial y es precisamente esa, aquí está. Es precisamente esa la pregunta que hemos querido proponerle para los próximos minutos, que nos ayude a encontrar la manera más adecuada para llevar de la mano estos dos procesos dentro de la empresa. José. Muchas gracias, muy amable. Agradecer a la organización de este Congreso IndustriSec el que haya invitado a participar al Centro de Ciberseguridad Industrial. Agradeceros a vosotros que estéis aquí, que creo que es un honor, porque después de haber escuchado todas las charlas, ponencias que ha habido y después de haber estado en muchos países, haber celebrado como hemos celebrado en el Centro de Ciberseguridad Industrial pues casi 30 eventos de ciberseguridad industrial, pues felicitaros, porque el traer aquí a organizaciones industriales que cuenten cómo están haciendo las cosas y el nivel de madurez que ya tienen algunas de ellas, que queda mucho camino por hacer, pero la verdad es que es un gran placer. Se ha hablado esta mañana, y lo primero que empezaba diciendo Álvaro es, hasta que no se produce un incidente o hay una regulación que te dice que tienes que hacer esto, no se hace. Yo hace dos días he estado con varios profesionales impartiendo un curso sobre responsable de ciberseguridad industrial. Había tres operadores de infraestructuras críticas, les afectaba la regulación, y había otras organizaciones industriales y habían tenido incidentes. Alguna de ellas, el año pasado, que les había costado 300 millones de euros. Claro, cuando te ocurren este tipo de cosas, tomas conciencia, ¿no?, de la importancia. Y es muy difícil de convencer, sin que te hayan ocurrido esas cosas, que es importante la ciberseguridad. Pero también es importante decir que si a lo mejor te ocurren esas cosas, tu empresa desaparece. También lo tienes que tener en cuenta. Se ha hablado de disponibilidad esta mañana, un poquito de integridad. Se ha hablado también ahora mismo de cómo la ciberseguridad y el safety, bueno, pues deben de ir de la mano. Y a mí me gustaría hablar de calidad, de calidad. Como dice o reza el título, un matrimonio perfecto entre la calidad y la ciberseguridad. Cuando hablamos de calidad, hablamos de integridad. Yo le decía antes a Pachi, joder, yo hace 25 años me compré un coche y tuve que hacer 2.000 kilómetros de rodaje. Hoy eso no ocurre. Hoy las piezas se construyen con calidad, ¿no? Y no nos preocupamos de tener que hacer un rodaje. Pero, ¿qué puede ocurrir con la tecnología si la tecnología no funciona bien? Que a lo mejor esas piezas que ahora mismo se construyen con esa calidad pueden salir piezas defectuosas. Luego, tenemos que preocuparnos de la integridad. Y la tecnología, que cada vez tiene un papel más importante dentro de las organizaciones industriales, tenemos que preocuparnos de su salud, de la calidad de la tecnología. Yo creo que es evidente que hoy en día la ciberseguridad no es tanto una cuestión de ciberataques, es una cuestión de garantizar la calidad de la producción gracias a que la tecnología funcione bien. Esto de aquí es el escenario en el que vivimos hoy. No sé si sois conscientes, si no lo sois, sois más felices, pero si sois conscientes de que vivimos en un mundo global con una competencia brutal. Hoy en día tu competidor no está a la vuelta de la esquina, tu competidor puede estar en Malasia, tu competidor puede estar en Colombia. Es que hoy en día el mercado se ha abierto tanto que tenemos competidores por todos los sitios. Y ante esa competencia, y también oportunidades, no seamos dramáticos, que también hay muchas más oportunidades porque podemos vender a los que antes no vendíamos ni se nos ocurría vender. Pero tenemos que ser conscientes del escenario donde vivimos. Y ese escenario donde vivimos está ocasionando que las organizaciones hoy se planteen la transformación digital. Se habla mucho de transformación digital, pero realmente lo que las empresas están haciendo es una transformación empresarial. Tienen que cambiar su modelo.
su modelo de hacer las cosas, porque ya no vale hoy en día el modelo que teníamos desde hace 30 años, nos funcionaba de maravilla, ¿por qué lo voy a cambiar? Porque es que si no lo cambias vas a desaparecer, ¿eh? Entonces, tenemos que ser conscientes de este nuevo escenario. Y en este escenario la tecnología tiene un gran protagonismo, porque para conseguir cambiar el modelo a un modelo empresarial donde el cliente ha cambiado, ya no viene el señor a comprarnos, sino que nos compran desde cualquier sitio del mundo. Ha cambiado el mercado y tenemos que ser flexibles, ¿no? Las organizaciones tienen que ser flexibles y que tienen que tener esa capacidad de poder adaptarse. Si no hay esa capacidad de adaptación, pues desgraciadamente, pues no podrán seguir en el mercado. Esto de aquí habla de la tecnología. La tecnología de información viene existiendo con los mainframes, ¿no? IBM, seguro que todos recordamos, aquellos que tenemos cierta edad, los mainframes de IBM. Pues la tecnología tiene unos 60 años. La tecnología industrial, que aquí se ha mencionado como OT, tiene un poquito más, es más joven, ¿no? Tiene unos 50 años aproximadamente, el primer PLC es de 1969, pero si os dais cuenta, conforme ha ido avanzando la tecnología de información, los sistemas de información y las tecnologías industriales, ha llegado un momento en que esas tecnologías han confluido, han tenido que integrarse, cada vez se comunican más. Si yo quiero hacer un mantenimiento predictivo, necesito que esos datos suban a un entorno, a un sistema de información para poder analizarlos y tomar decisiones. Luego, esa integración la tenemos ya desde mitad del año 2000 en muchas organizaciones. Esto de aquí es un firewall. El primer firewall en el entorno IT es de mitad de los 90. El primer firewall en el entorno OT es desde el 2006, exactamente, desde 2006. ¿Por qué? Bueno, pues porque a partir de ese momento muchas organizaciones que habían integrado se dieron cuenta que había que proteger ese entorno desde el punto de vista de las comunicaciones. Y esto cada vez es mayor, cada vez la integración entre los sistemas de operación y los sistemas de información es mayor. Y es el smart industrial es lo que tiene, ¿no? La calidad. La calidad lleva en la industria pues desde hace más de 20 años. Tenemos sistemas certificados de calidad ISO 9001, pero la seguridad de la información tiene también bastante tiempo, desde el 2005. ¿Y desde cuándo nos estamos preocupando de la seguridad de operación? Pues desde hace poco tiempo, la verdad. Nos han hablado de IEC 62443, lo que antes se llamaba ISA 99, que ISA 99 empezó a trabajar en ello en el 2004. Luego, bueno, pues tiene también un tiempo. Pero realmente nos hemos preocupado de la ciberseguridad industrial desde hace poco más de 5 años. El más avanzado podríamos decir que tiene 5 años. Hoy en día hacen falta expertos multidisciplinares. Nosotros en el Centro de Ciberseguridad Industrial tenemos expertos que saben de safety, expertos de ingenierías industriales, expertos de fabricantes industriales, expertos de muchas materias para poder elaborar los documentos que hacemos. Porque si no tienes ese conocimiento multidisciplinar, pues no vas a poder llegar a resolver el problema. Luego hace falta expertos multidisciplinares. Me ha dado mucha envidia esta mañana cuando aquí había una pareja, la organización industrial y la persona que le acompañaba, y yo no me he podido traer, llamé a esta persona que os voy a mostrar, no sé si le conocéis, Juan Roy, de Mercadona, al presidente ejecutivo de Mercadona, le llamé, pero me decía que tenía la agenda llena, y digo, bueno, pues nada, ya lo cuento yo, Juan, no te preocupes. Entonces, tengo que deciros que Mercadona es la empresa que más factura en España, 20.000 millones de euros, que se dice pronto, y con ganas de expandirse, lógicamente, ¿no?, al resto del mundo. Bueno, pues Mercadona está en la transformación digital, que yo ya os he dicho que para mí es transformación empresarial. ¿Y en quién ha dejado manos de quién ha dejado la transformación digital? ¿Lo sabéis? En las mejores manos que lo puede dejar, en su hija Juana. Su hija Juana Roy es quien lidera la transformación digital. ¿Y sabéis cuánto se va a gastar Mercadona en la transformación digital? 8.000 millones de euros. ¿Eh? 8.000 millones de euros. Mercadona creo que debe tener las cosas muy claras si se va a gastar 8.000 millones de euros. ¿Sí? ¿Sabéis lo que prediga Mercadona? El modelo de calidad total. ¿Sabéis lo que es el modelo de calidad total? Calidad en el empleado, calidad en el proveedor, calidad en la sociedad, calidad en el capital. ¿Y la calidad de la tecnología dónde está, Juan? ¿Dónde está la calidad de la tecnología? Luego, el modelo de Mercadona hoy en día yo creo que no es completo porque no tiene la tecnología en el foco de la calidad.
Bueno, estos son algunos datos de Mercadona. 120 fabricantes, interproveedores, 220 fábricas en España, y no son suyas. Pero a todos esos fabricantes les hace auditorías de calidad. De hecho, hace dos semanas estuve en uno de esos proveedores y estaban precisamente haciéndole una auditoría de calidad. Lo que quiero decir es que la calidad para Mercadona es importante, pero la calidad, para que realmente puedas decir que tienes un modelo de calidad total, tiene que tener contemplada la ciberseguridad, si no, no lo es. Y voy a demostraroslo. Esto que voy a mostraros, Mazallón S.A., alguno seguro que ya ha visto esta presentación, la he hecho varias veces, Mazallón S.A. hoy es interproveedor de Mercadona. Mazallón S.A. no existe, esto es ficticio, pero lo que voy a contar está basado en hechos reales. Bien, Mazallón hace galletas rellenas de mazapán. Tiene una fábrica en Toledo y una oficina en Madrid. Bueno, es muy normal que tengamos una organización industrial que tenga las fábricas distribuidas y la sede central en otro lugar, incluso algunas en alguna fábrica. Esta organización fabricó en 2017 20 millones de cajas de mazalletas. Cada cajita a 20 euros, 400 millones de euros que factura Mazallón. Además exporta a Latinoamérica, exporta a países de Europa, exporta incluso a Oriente Medio y tiene, bueno, pues como veis ahí, 132 empleados, la mayoría en la fábrica y algunos en la oficina. Para que os hagáis una idea de la estructura organizativa, consejero delegado, director general y las distintas direcciones. Factura, como os decía, 20 millones repartidos en estos países, sobre todo en Rusia, el 50%. Si lo hubiera sabido, esa fábrica del 2014 la hubiera construido en Rusia. Este es el proceso de fabricación de Mazallón, como casi cualquiera de los procesos en el sector de alimentación. Materia prima que llega, en este caso llega a los silos, de los silos pasa al mezclado, moldeado, horneado, enfriado y al envasado. Aquí se parece que se mete en el horno, no. Va al envasado y del envasado al almacén. Y en el almacén automático, pim, 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 se distribuye. En cuanto a tecnología en Mazallón, tenemos pues tres líneas de producción y esas tres líneas de producción tienen fabricantes de distintas tecnologías. Esto es muy habitual en el mundo industrial. No tienen un solo fabricante que tiene todos los PLCs, el sistema SCADA, no, no. Cada procesito que tienen suele tener un fabricante distinto, que eso es una complejidad importante. Bueno, en este caso tienen tecnologías de Siemens, de Schneider, de Rockwell y la sala de control desde donde se supervisa todo. Y la oficina, donde tienen el sistema MES, un sistema en la nube, porque oye, eso de no estar en la nube, hay que estar en la nube hoy en día, donde en la nube son capaces de analizar los datos de la organización industrial, la información que viene de los sistemas ERP y con ello mejorar el proceso de fabricación, ¿vale? Y tienen un ERP con una característica muy particular, que desde el ERP se envían todas las órdenes de fabricación. Antes, en una de las ponencias decían, este sistema es el corazón. En Mazallón, el ERP es el corazón, porque si en el ERP, sin funcionar el ERP, sí, podrían fabricar las órdenes que han llegado, pero a partir de ahí se para. Bueno, voy a mostrar una arquitectura de Mazallón. Tienen la oficina con sus servidores ERP duplicados, podrían estar en otro data center, pero bueno, ellos los tienen en la misma oficina, y tienen también aquí un proveedor que se conecta, en este caso a través de internet, para darle el telemantenimiento. Eso es algo muy habitual hoy. Pero no solamente un proveedor, como tienen distintas tecnologías, hay múltiples proveedores que se conectan para darles el telemantenimiento. Y luego tienen los distintos sistemas, los controladores para el proceso, los controladores para la eficiencia y para el safety, y una sala de control. ¿Qué incidentes creéis que se han producido? ¿Y cómo ha afectado al negocio o cómo ha afectado la calidad? Como hay muy poquito tiempo, os lo voy a contar de forma rápida. Los incidentes que se han producido en esta fábrica han sido a finales del año pasado. El primero de ellos, el más grave, 25 casos de intoxicación, en concreto en Rusia, por tres lotes en mal estado. ¿Y esto qué le ha supuesto a Mazallón? Bueno, pues ni más ni menos que retirada de esas cajas de los tres lotes, la sanidad rusa avisó a la sanidad española, oye, tienes ahí un fabricante tuyo de galletas, échale un vistazo, y la sanidad española fue allí y paró la fábrica. ¿Qué ocasionó eso? Pues si paras la fábrica, dejas de fabricar. Y si dejas de fabricar, pierdes
dinero, pero también pierdes reputación, porque esto salió en los medios de comunicación. Me imagino que lo veríais, ¿no? Bueno, pues esto es un incidente que podría haber hundido a Mazallón. ¿Qué más incidentes? Fallo durante 12 horas de cámaras frigoríficas. El mazapán, no sé si lo sabéis, pero es muy perecedero. Si está ese tiempo sin la temperatura adecuada, fuera. El mazapán no se sirve a la velocidad de la luz, con lo cual en este caso tuvieron que esperar 3 días para recibir el mazapán y poder fabricar de nuevo. ¿Qué más cosas ocurrieron? Fallo en el horno. En el horno que tenían, pues falló, pero de forma intermitente. Fallaba, se quemaban unas cuantas galletas, volvía a funcionar, otra vez se quemaban otras galletas. Eso ocasionó 5 lotes inservibles y paralizada la producción 2 días. Y lo peor de todo es que se solucionó solo. Cuando algo se soluciona solo y no sabemos la causa raíz, ¿qué pasa? Pues que seguramente vuelva a suceder. Pérdidas económicas y 2 días también. Bueno, el último de los incidentes fue el que menos consecuencias tuvo. Fue un fallo de suministro eléctrico y como estaban preparados, no pasó nada. Esos 3 primeros que vemos ahí son incidentes totalmente de calidad. Intoxicación. Las cámaras frigoríficas que estropean el producto. Fallo en el horno. Vamos a ver si estos son incidentes tecnológicos y cómo podemos saberlo. Para saber si son un incidente tecnológico, lo que hay que hacer es un análisis forense o peritaje. Es decir, una investigación para saber si todo lo que ha ocurrido ahí tiene que ver con un incidente tecnológico. También podemos hacer un diagnóstico para ver si además de ese incidente tecnológico han ocurrido más cosas. En el Centro de Ciberseguridad Industrial tenemos un catálogo de proveedores y servicios, proveedores de servicios y soluciones de ciberseguridad industrial, donde podéis encontrar a algunos de los que seguramente están en la sala hoy y a otros más que pueden ayudaros a hacer este tipo de servicios. Además, desde el Centro de Ciberseguridad Industrial hemos publicado 2 documentos para llevar a cabo ese diagnóstico y este peritaje. Me salto esto, que si no, no voy a llegar. Ahí los tenéis, buenas prácticas para el diagnóstico y una herramienta, bueno, una herramienta, un documento donde te dice cómo debes de hacer un análisis forense en un entorno industrial. Tenéis ahí también la URL para poder descargarlos. Conclusiones del peritaje. Después de haber comprobado exactamente qué es lo que ocurrió, se vio que era un ataque dirigido desde Rusia. Esta presentación que la he hecho alguna vez donde había una persona rusa, siempre nos ponéis a los rusos de ejemplo. Digo, bueno, sí, sí, la verdad es que sí, hay que reconocerlo. No se había identificado al atacante porque es muy difícil, uno de los problemas que tenemos con este tipo de situaciones en un ataque dirigido es, sí, sabes la infraestructura desde donde se ha llevado a cabo, pero no sabes exactamente si es desde Rusia o es desde China o es desde Toledo, no, de Guadalajara, por ejemplo, ¿no? Accesos realizados desde la estación, se había visto que una de las estaciones en la parte de la oficina había sido comprometida y desde ahí se había realizado todo el ataque, comprometiendo y modificando la formulación del ERP, reprogramando el controlador Schneider M340 y reprogramando el S7 de Siemens. Bueno, estas cosas ocurren porque aunque esto es ficticio, está basado en hechos reales, es decir, que han ocurrido. ¿Cómo solucionarlo? El incidente, segmentando. Se ha hablado esta mañana de la segmentación. ¿Pero creéis que el director general, una vez que se ha solucionado este problema, puede dormir tranquilo? No, porque aunque hayas visto que el incidente se ha producido por aquí, realmente hay muchos lugares por donde se puede acceder hoy en día. Con lo cual, esto no puede ser un proyecto donde resolvamos una problemática concreta, sino que tiene que ser un proceso de gestión de este riesgo de forma continua. Desgraciadamente, Mazallón tuvo que cerrar. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podríamos hacer para resistir estos incidentes de alto impacto? ¿Poner una velita a algún santo? No, pues sería una opción. Esa es opción rápida, la más rápida. Pues no se ha mencionado aquí, pero yo creo que la solución tiene que empezar por un responsable. Alguien que se responsabilice de gestionar este riesgo. Aquí han estado 3 personas que han hablado de cómo gestionan o cómo han abordado la ciberseguridad dentro de sus organizaciones. Me gustaría saber si ellos, además de gestionar eso, gestionan muchas más cosas. Seguro que gestionan muchas más cosas. ¿Cuánto tiempo le dedican a la ciberseguridad? ¿Media hora al día? ¿3 horas a la semana? Hace falta alguien que tenga el apoyo de la dirección.
alguien además que tenga recursos. Si eres una sola persona, que ocurre, esto ocurre, en el curso que os comentaba que he realizado estos dos días, había un operador de infraestructuras críticas. El equipo de personas que tenía de IT y de OT era uno, era él. Tiene sus ventajas. No hay conflictos en el equipo, ninguno, salvo que tenga un conflicto interno. Entonces, hablaban antes empresas pequeñas, empresas grandes, estoy hablando de un operador de infraestructuras críticas que tiene que hacer todo esto y que es una persona pero se rodea de proveedores especialistas que le ayudan en ello. Es decir, una empresa pequeña no se puede permitir el lujo de no gestionar este riesgo, porque es que puede desaparecer. ¿Qué es lo que hace falta también? Conocimiento. Conocimiento, pues formándote, conocimiento a través de expertos que vienen de otros proveedores, pero sobre todo gestión, hace falta gestionarlo, es un proceso. Tenemos que tener en cuenta que igual que la calidad tenemos un sistema de gestión de la calidad, tenemos que tener un sistema que gestione la ciberseguridad en el entorno T. No nos volvamos locos tampoco, no nos podemos volver locos. Decía uno de los ponentes esta mañana, sentido común. Sí, el sentido común está muy bien, pero tú tendrás sentido común algunas veces y otras no. Luego, ¿no es mejor que te bases en metodologías, en buenas prácticas, en guías que te orienten, que ya están basadas en las malas experiencias de ciertos expertos para no equivocarte tú? Luego, el sentido común sí, desde luego, el sentido común sí, pero con una guía. En el Centro de Ciberseguridad Industrial publicamos en el 2016 una guía que te orienta para gestionar el riesgo de las tecnologías OT, pero no solamente una guía, sino una serie de plantillas que te ayudan a prácticamente el 60% de todo lo que vas a tener que hacer, desde el análisis de riesgo hasta cómo tienes que planificar la formación y la concienciación. Y esa guía está basada no en lo listos o en el buen sentido que tengamos en el CCI, está basado en los estándares, en ISO 27001, que es el estándar de seguridad de la información, y en IEC 62.4.3, que es el que nos han estado comentando ahora. La diferencia es que con esta guía pues vas a tardar en hacerlo mucho menos, vas a ser más rápido. Y creo que hoy nos interesa ser rápidos, porque si no somos rápidos, posiblemente dejemos de ser, ¿no? Además, comentaros que en el Centro de Ciberseguridad Industrial, este año hemos lanzado una escuela, Escuela Profesional de Ciberseguridad Industrial, donde no solamente proporcionamos la guía, esa y otras, sino que además ayudamos a esos profesionales a utilizar esa guía para que sean mucho más fácil para ellos el poder abordar la ciberseguridad en todos los aspectos, no solamente en la seguridad de red, no solamente en la seguridad de las aplicaciones, sino también el componente de las personas, etc. Tenéis aquí un calendario de las fechas. Todos los lunes celebramos un taller. Algunos de los profesores que forman parte de esa escuela están aquí hoy. Ser inteligentes es la última slide. Seamos inteligentes. Estamos hablando de Smart Factory, de Industria 4.0, de Smart Health, de Smart Car, Smart... Y nosotros, actuemos de forma inteligente. Felicitaba antes por la organización del Congreso. Nosotros celebramos, y alguno de los asistentes asistió, en el mes de marzo, un evento de la voz de la industria, que nos gusta llamarlo, para compartir experiencias, que es lo que habéis hecho aquí, lo cual muy bien, ¿no? Y la verdad es que estuvo bien, fue un evento que estuvo bastante bien, y alguno de los asistentes nos reclamaba, joder, es que se han contado cosas, yo ya me sé la mitad o la mayoría. Digo, ya, que te sabrás mucho, porque estás muy maduros, lo cual es bueno, pero nosotros no podemos organizar eventos con un nivel de madurez muy elevado, porque si no muchas de las personas que asisten a esos eventos pues estarían por detrás, ¿no? Entonces, es difícil, ¿no?, el organizar este tipo de actividades. También nosotros intentamos organizar no solo eventos, congresos, sino reuniones donde sentamos a ingenierías para hablar de los problemas de diseño, para que ellos marquen un poco cómo debe de actuarse, a fabricantes, para que de forma conjunta se puedan poner de acuerdo. Es una labor ardua, yo creo, tenemos mucho que hacer, pero con actos como este yo creo que se está avanzando muchísimo. Así que, muchas gracias. Muchísimas gracias. Se puede hacer preguntas, ¿no? Porque hay un minutito y medio, ¿o no? Sí, ¿prefieres que no?
Se pueden hacer un minuto, ¿sí?, y medio, en un minuto y medio, pero las preguntas que les estamos dirigiendo a través de la aplicación. Vale. ¿Y hay alguna? Si las hubiese, yo me acerco a ti, vale, y te la traslado. De acuerdo, venga, gracias. De momento nos quedamos con este minuto y medio que te ha sobrado de colchón para el siguiente contenido, que seguro que lo vamos a aprovechar también mucho, y ahí estamos todavía intentando resolver esas preguntas que, recuerdo, se pueden hacer a través de guipuzcoa.eus/poll. Ya sabéis, también hay preguntas que todavía, encuesta activa, que podéis también ir respondiendo. Gogoan izan beharreko arriskuak, hor aipatu ditugu batzuk, zer dio legeak honen inguruan, zer dioten, hobeto esanda, legeek, lege marko desberdinetara nola egokitzen garen eta ze betekizun ezartzen dizkiguten. Solasaldi formatoa aukeratu dugu ondoren izango ditugun bi pertsonekin hartu emanean izateko. Solasaldiak esan nahi du, zuek ere parte hartu dezakezuela noski, galderak eta egin nahi izan eskero, beraiek ere prest izango direlako erantzuteko. Berehala ioko dira eta horre xertzeko eskatuko diet, Joane Montero LKS-etik, zuzenbide merkantileko abokatu aditua, teknologia berrien arloan, eskerrik asko Joane, eta Alberto Enparantza, zuzenbide merkantileko katedraduna Euskal Herriko Unibertsitatean. Eskerrik asko. Vamos a seguir hablando también de los riesgos y también de lo que tenemos que enfocar desde las propias empresas. En este recorrido que estamos haciendo hemos pasado también a enfocarlo desde la calidad, las diferentes certificaciones, normativas y demás. Ahora vamos a atender, si os parece, a qué nos dice la ley o qué nos dicen las leyes sobre todo esto. Lo primero, y la pregunta más directa, vamos a ir casi como con el catón, si me permitís la expresión. Normativas sobre la ciberseguridad industrial. Alberto, ¿las hay, no las hay? ¿Tenemos que interpretarlas en específico? Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación y muy rápidamente. El mundo de la ciberseguridad desde una perspectiva jurídica, la verdad es que es enormemente fragmentario, complejo, no hay ninguna normativa. Por mucho que se hable de códigos de ciberseguridad, es una forma, con todos los respetos lo digo, no jurídica de hablar. Uno de los problemas de la ciberseguridad es su carácter internacional, universal, podemos decir, con lo cual la normativa debería ser de carácter internacional y hoy así no existe una normativa en concreto que lo regule. ¿Qué podemos encontrarnos? Pues yo creo que lo más cercano y nuestro ámbito sería la normativa comunitaria. En el ámbito de la normativa comunitaria yo destacaría fundamentalmente la directiva NIS, en la cual se establecen cuáles son los principios fundamentales que deben hacerse para conseguir, buscar, fomentar la protección ante la ciberseguridad. En concreto, en esa directiva lo que se trata es de conseguir que los datos, y luego ya veremos qué datos, ¿no?, deban ser siempre, estar siempre protegidos, su disponibilidad, autenticidad, integridad y confidencialidad. Estas serían las cuatro características que desde una perspectiva jurídica se pretenden conseguir. Y yo creo que es una normativa que desde luego está llamada a tener un papel fundamental en este marco. Y luego yo destacaría también, porque es algo que ya se nos ha indicado y que todo el mundo yo creo que está muy sensibilizado, sería la protección de datos. Propiamente el Reglamento de Protección de Datos del año 2016 y que va a entrar en vigor el 25 de mayo, bueno, entra en vigor ya, pero me refiero que su eficacia va a ser obligatoria, y a la cual yo creo que también tenemos que prestar mucha atención en este campo porque va a ser la forma de protegerse, teniendo en cuenta que la ciberseguridad lo que va a hacer es dejar al aire, vamos a decirlo así, datos, elementos, diseños, tratamientos que las empresas disponemos y que por ello vamos a tener que a lo mejor responder económicamente. Para eso estamos los pelmas de los abogados, lo siento, la corbata, todo eso es la indumentaria que nos corresponde, pero es que es importantísimo destacarlo, insistir y concienciar. La normativa, por tanto, es fragmentaria, pero sí que existen guías que nos permiten saber por dónde tienen que ir los cauces para poderse proteger ante este tipo de ataques desde una perspectiva jurídica. En cualquier caso, guías que es necesario interpretar. Interpretar
no voy a decir elegir, pero hay una normativa que puede aplicarnos de forma más directa, pero en cualquier caso una empresa, como muchas de las empresas guipuzcoanas que operan en un contexto internacional, entiendo que la pregunta que os dirigirán directamente es si esto es un menú, ¿con qué me quedo? Bueno, no es más, es una pregunta difícil, a pesar de que uno diga, no, estamos dedicados a esto. Bien, la normativa sabemos cuál es, pero es una normativa europea. Pero ¿qué pasa si el ataque es asiático? Uh-huh. ¿O qué sucede si proviene, digamos, la vulneración de nuestros derechos desde una república o desde un ordenador que está ubicado fuera de nuestro alcance? Uh-huh. Sí que es cierto que hay unas ciertas limitaciones, pero lo que sí creo que es importante es que nosotros seamos conscientes de que nuestras empresas están aquí y nos sometemos a la normativa de aquí, estatal, europea, etcétera, etcétera. Con lo cual, que los ataques vengan de otros sitios nos impedirán muchas veces defendernos jurídicamente frente a ellos, pero no nos harán evitar nuestra responsabilidad como consecuencia de haberlo sufrido y haber dejado sin protección los datos nuestros o de nuestros clientes. Joanne, las principales ciberamenazas para las empresas, quiero que verlo desde tu punto de vista. Hemos estado hablando, a nivel técnico también nos han ido llevando a través de ese recorrido, pero quiero lanzarte a ti ahora la pregunta. Bueno, pues de las principales ciberamenazas, probablemente si hablamos de ciberamenazas, que algo ya hemos hablado esta mañana, ya desde el TUC ya ha dicho cuál fue uno de los ataques más importantes que tuvo en el 2017, otros probablemente los tengamos en mente porque han salido en los periódicos. Bueno, pues normalmente lo que estamos viendo desde el punto de vista industrial y de las empresas, mucho está relacionado con ciberamenazas que tienen que ver con la suplantación de identidad, con solicitudes de rescates. Es decir, probablemente cuestiones técnicas que conozca más la gente a la que me estoy dirigiendo que nosotros mismos, ¿no? Sin embargo, desde el punto de vista legal, lo que sí nos interesa cuando estamos hablando con nuestros clientes es que tengan en mente los datos. Es decir, los datos, ya sean datos de carácter personal, ya sea cualquier otro tipo de dato que la empresa maneja, son fundamentales. Es fundamental su protección, no solamente porque lleva aparejada una responsabilidad hacia el exterior, sino porque son un valor de la empresa y hay que protegerlo. Y como tal, legalmente tenemos unas obligaciones. Y muchas veces, unido a cómo defendernos, uno de los puntos, digamos, más de fácil entrada que solemos ver en nuestros clientes es normalmente la nube, ¿no? Todo eso que ya estaba comentando desde el Centro de Ciberseguridad Industrial, bueno, tienes que estar en la nube, ¿no? Todo el mundo está en la nube. Bueno, pues el hecho de estar en la nube lleva aparejada una responsabilidad, porque las empresas muchas veces tienden a pensar que dices, bueno, estoy en la nube y estoy protegido, porque claro, tengo a un gran prestador de servicios que me está proporcionando esa nube porque es pública. Y si ellos no tienen esa protección, ¿la vamos a tener nosotros? No, realmente ahí tenemos que ser especialmente diligentes. Llevar esa contratación muy bien, en el sentido de que tenemos que intentar que poder negociar, o por lo menos contractualmente poder negociar de tú a tú, o intentar hacerlo. ¿Por qué? Para que seamos conscientes de que ese prestador de servicios tiene una responsabilidad y de que yo, como contratante, también, porque esos datos, a pesar de que estén físicamente en cualquier país del mundo, al final el responsable soy yo. Con lo cual, los datos y, frente a todos este tipo de ataques, cómo proteger esos datos y cómo proteger ese intangible de mi empresa, los intangibles. Ese cómo hacerlo, os lo devuelvo ahora formulado en qué obligación tengo de hacer. Ese cómo, ya hemos visto también que estamos todavía en un nivel, en algunos casos, puede haber personas que pueden estar en un nivel de entendimiento del riesgo X, su nivel de desarrollo y de madurez en este camino puede ser uno u otro, pero entiendo que hay unas obligaciones por parte de que afectan a la empresa. ¿Cuáles son? Bueno, ya se ha anticipado, hemos dicho antes, bueno, la autenticidad, la integridad, la disponibilidad y la confidencialidad, ¿no? Es decir, yo tengo que asegurar que mis datos
son íntegros, son correctos, están disponibles y únicamente tienen acceso a ellos las personas a las cuales se les ha dado ese permiso. Eso me obliga a mí a hacer una estructura, un pensamiento de cómo voy a, o una guía en el sentido que decía desde el Centro de Ciberseguridad, cómo voy a responder yo y quién va a tener acceso a determinados datos y quiénes son, cuáles son mis obligaciones, que ya me las marca la ley, que son esas cuatro, en cuanto a la integridad de los datos, ¿no? Digamos que tendríamos que hacer un enfoque y un razonamiento dirigido a eso. Y si esto, siendo consciente de ello, o teniéndolo planificado, ¿cuáles son las responsabilidades de no cumplir con esto? Bueno, aquí voy a ser impopular, pero hay que decirlo. Lo digo porque normalmente siempre nos preocupamos de los temas legales de la ciberseguridad no de forma preventiva, sino de forma reactiva. Es decir, como consecuencia de que hemos sufrido un ataque, nos encontramos con que ha habido una serie de datos, documentos, ficheros, diseños que estaban en nuestro, vamos a decir, en nuestra nube o en nuestros ordenadores, por decirlo simplemente y técnicamente mal, pero que, claro, nuestros clientes terceros o perjudicados nos reclaman las correspondientes responsabilidades y pueden ser de muy distinta índole. Ahora, la que ya, digamos, está más de moda por la inminencia de la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos son las multas que puede imponer la Agencia Española de Protección de Datos y, en su caso, la Agencia Vasca, dependiendo del ámbito competencial, o incluso la Unión Europea, que pueden llegar hasta los 20 millones de euros. Yo ya sé que estas cifras, pues de primeras a uno le pueden llamar poderosamente la atención, pero yo creo que es un tema de continental, es decir, es un tema europeo. La Unión Europea considera que uno de los elementos prioritarios es la privacidad de los datos, y sobre todo que no puedan ser utilizados y manipulados de forma económicamente favorable en favor de unos intereses. No vamos a hablar de los casos que estamos oyendo todos los días, pero sí que desde luego esa es una política clarísima europea y en la cual la sanción es gravísima. Pero no solo pensemos en esas sanciones administrativas, puede incluso llevar la sanción penal. Es decir, el hecho de que los datos que dispongamos en nuestra entidad sean de carácter especialmente vulnerable o especialmente delicado, que pueda hacer que, si se ha favorecido o no hecho lo posible para evitar ese, por decirlo de una forma cinematográfica, espionaje, pueda también conllevar penas para los directivos o empresas que han permitido que ese tipo de ataques hayan producido. Esas, digamos, que serían los más graves y los que más pueden preocupar y los que de alguna forma estimulan muchas veces a los clientes que han tenido malas experiencias a tratar de poner en marcha estos mecanismos de seguridad de los que estamos aquí hablando. Pero tampoco debemos ocultar otro tipo de responsabilidades que también son muy importantes y crecientes. Las responsabilidades propiamente de los consumidores, que también en ese sentido pueden ser víctimas de este tipo de datos. ¿Por qué cuando vamos a un supermercado o cuando compramos no sé qué producto, esos datos pasan a otro tipo de empresas que son las que nos bombardean posteriormente con esos datos que nosotros simplemente hemos hecho para participar en una promoción? Yo creo que estamos en ese sentido también los consumidores ante una posibilidad de poder reclamar cuando esos datos hayan sido utilizados indebidamente, y muchas veces a lo mejor lo que puede suceder es que esos datos han sido utilizados por alguien a través del correspondiente ciberataque. Y el responsable no será solo el que ha hecho el ataque, sino la empresa que ha permitido que esos datos hayan podido ser utilizados. Y sean los consumidores o el grupo de consumidores o las asociaciones las que pueden hacerlo. Es decir, que vemos que puede haber responsabilidades civiles, es decir, de consumidores, propiamente administrativas, a través de las autoridades correspondientes, penales, y luego las que, como toda empresa, tenemos que ver. Antes se ha dicho, para mí me parece muy importante, una responsabilidad que muchas veces no suele ser jurídicamente medible, que es la reputacional, pero que es enormemente importante. Y luego la responsabilidad empresarial, en un sentido amplio, que sería las indemnizaciones que tenemos que pagar como consecuencia de el incumplimiento de las obligaciones de confidencialidad y todas esas obligaciones que en las relaciones con nuestros clientes tenemos. Y que, claro, si hay un ciberataque, vamos a
a través de esa situación, ser responsables de que esos datos que teníamos que haber guardado celosamente no la hemos hecho. Y los grandes proveedores y sobre todo los grandes clientes imponen celosamente que eso se mantenga, con unas cláusulas penales que a veces son de asustar. Claro, estamos haciendo negocio con empresas automovilísticas, con empresas industriales que nos imponen esto y de repente el negocio se nos puede ir al traste como consecuencia de que algún dato que hayamos manejado haya podido ser difundido y tengamos que sufrir la responsabilidad, en este caso económica, derivada de todo eso. En fin, no quiero con esto incidir en esta parte, pero desde luego tenemos que ser conscientes que hay una parte que en el ámbito de la ciberseguridad puede afectar muy negativamente a la empresa, que es probablemente la parte económica como consecuencia de tener que hacer frente a este tipo de responsabilidades. Por vuestra experiencia, ¿cuáles son los ámbitos más expuestos aún dentro de la empresa? Más expuestos, que más. Bueno, yo no sé si hablaría de más expuestos, sino que más sensibles. Más sensibles. Pero a veces, sensible, claro, puede ser sensible la parte de recursos humanos, por ejemplo, porque puede ser sensible por los datos de determinados, de personales que pueda manejar, pero a mí me parece igual de sensible, y muchas veces no somos conscientes de ello, de todo aquello que es el secreto empresarial, ¿no? Todo aquello que aporta valor a la empresa, que muchas veces las empresas dicen, bueno, secreto, no es secreto, ahora va a entrar una nueva directiva está aprobada, pero bueno, se supone que ya la transposición debería hacerse en breve. Y esa nueva normativa de secretos empresariales me parece que es importante porque va a modificar realmente ese aspecto. Es decir, vamos a empezar a ser conscientes de que hay datos económicos, financieros, de marketing, de clientes, que no son propiamente propiedad intelectual, que tampoco son propiamente propiedad industrial, pero que tienen su valor, su interés, y que además la normativa nos va a decir: oiga, deben ustedes estar razonablemente protegidos, o sea, deben protegerse. ¿Para qué? Para que no haya una competencia desleal, para que la competencia sea sana, para que las empresas realmente sean conscientes de ese valor que llevan inmaterial. Por lo tanto, ¿cuál es la parte más sensible? Pues muchas veces suele ser recursos humanos, pero yo no descartaría ningún área propiamente dicha de toda la empresa, ¿no? Esta nueva normativa, ¿a qué? ¿Qué vamos a tener que hacer como empresas frente a esta nueva normativa de seguros empresariales que estabas, de secretos empresariales? Pues probablemente nada distinto de lo que ya veníamos haciendo. Es decir, desde el punto de vista de ciberseguridad, ¿cuál debería ser la guía? Bueno, pues deberíamos prevenir fundamentalmente, internamente, estableciendo protocolos, estableciendo un cumplimiento de una serie de normativas, que todo el mundo vaya una, en el sentido de que todos acepten esa guía, esas normativas, ese funcionamiento, la prevención y luego la reacción. Por eso decíamos, ponemos el foco sobre los datos, ya sean personales, ya sean, por ejemplo, secretos, pero la manera de actuar no va a ser distinta, es decir, prevención y reacción rápida. En el momento en que ocurra algo, ya sabemos que tenemos obligaciones, a veces marcadas por la propia ley y otras veces marcadas por lo que es la propia empresa y el sentido común, ¿no? Es decir, ese sentido común que realmente es verdad que a veces puede fallar, pero que realmente nos obliga a decir, bueno, si tengo un ataque, debo denunciar, debo ponerlo en conocimiento de fiscalía, debo llamar a mis abogados, debo notificar a las autoridades correspondientes, debo llevar a cabo una serie de procesos. Entonces, muy importante la prevención para saber en qué marco normativo me muevo y cuál es mi manera de proceder, y muy importante la reacción también, la defensa. Alberto, has mencionado en tu primera intervención esa nueva normativa europea que tenemos ya tocándonos a la puerta, si es que no está ya sentada en el salón. Te agradecería mucho una visión un poco rápida, sobre todo desde el punto de vista de las obligaciones. Hombre, yo sobre todo, la que tenemos ya de forma inminente es el Reglamento de Protección de Datos. Y ahí sería muy esquemático, porque yo creo que eso es conocido por todos, pero va un poco en la línea que a mí antes me ha gustado el anterior ponente diciendo, no solo tenemos que ser el sentido común, desde luego, sino protocolizar y procedimentalizar las decisiones en nuestra empresa. Que esté claro cómo tenemos que tomar las decisiones a todos los niveles. Y uno de ellos
es el ámbito propiamente de la protección de datos, de lo que es la ciberseguridad. Yo incluso me elevaría más, yo iría al nivel propiamente del compliance, es decir, del cumplimiento normativo, de que tenemos que tener una serie de procedimientos previstos para saber cómo vamos a tomar las decisiones, dejar rastro de las mismas, haya posibilidad de trazabilidad y, sobre todo, estemos siempre pendientes de que estamos cumpliendo perfectamente con todas nuestras exigencias normativas, fiscales, administrativas, etcétera, etcétera, industriales, medioambientales. En el concreto ámbito en el que me comentas, yo insistiría, en primer lugar, desde luego, tenemos que hacer un análisis de riesgos fundamental, de cuáles son los datos propios y ajenos de los que manejamos. En segundo lugar, tenemos que informar de esas actividades, tenemos que registrar esas actividades. Tenemos que tener nosotros dentro de la empresa una especie de registro de lo que tenemos y de lo que disponemos. En tercer lugar, tenemos que, ante cualquier tipo de contingencia, informar. Cuarto, si tratamos datos realmente especiales, sensibles, tenemos que tener una evaluación de impacto. Y quinto, con todas las dificultades que suele esto suponer, pero hay que nombrar a alguien que sea responsable. Hay quien que sea responsable, que puede ser responsable financiero, responsable, en fin, lo que yo soy ya cada empresa pequeña, en las grandes es más fácil, pero en las pequeñas es difícil, pero es importante, no es más burocracia, es simplemente el evitar que luego esto pueda generar una situación problemática que afecte a la empresa, no al que lo está haciendo, a la empresa, a su reputación, a sus trabajadores, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esto es importante que lo tengamos claro. Y no solo es un papel, un certificado, es continuo. Si esto vale la pena, se tiene que estar haciendo continuamente y tiene que servir de mejora en el funcionamiento de la empresa. Hay que verlo de una forma absolutamente positiva. Y si se ve así, yo creo que conllevará evidentes beneficios para la empresa. Última intervención también para ti, Joane, porque tenemos que terminar esa medida de protección, la recomendación para una empresa desde el punto de vista legal. Sí, un poco en la línea que estaba comentando ahora Alberto, a mí desde el punto de vista la recomendación general es sobre todo la prevención, es decir, vamos a anticiparnos, vamos a ver lo que viene de Europa, que normalmente está siendo tractor en esta materia, vamos a ver las nuevas directivas, vamos a desarrollar esa guía interna, ese trabajo y esa protocolización interna, y luego vamos a ser rápidos y eficientes dando respuesta a ello, ¿no? Ese sería un poco. Pues muchísimas gracias. Aurre hartu dieza egun eta egin dezagun, egin behar den bezala aldez aurre zer dugun ikusita. Mila, mila esker, Joane eta Albertari. Eskerrik asko. Eta orain bai, orain azken txampa eta azkena da gainera. Bada, erronka ez erresa, esan dezagun, jarri dioguna azken hizlariari. Egun eta erdia, bi egunetan gertatu dena nola edo hala irakurtzeko, laburtzeko. Ez, ezinezkoa delako, bakoitzak bere ikasmenak aterako zituen, baina bai, ibili garela zuei ere galdezka eta zer erantzun duzuen jakiteko, besteak beste horretarako gurekin dugu, amaiera puntua jarriko dion Garikoitz Agote, sustapen ekonomikoko zuzendari nagusia, Garikoitz, zurea da dana eta animo, gauza asko gertatu direlako, gauza asko esan direlako egun hauetan guztietan, eta horiek dagozkitzu zuri. Eskerrik asko. Guardi honden hori, bueno, bukatzen nahi gera, baina horren aurretik, zenbait kontu nahiko nituzke zuekin partekatu, alegia, bueno, bertan ikusi, esan, entzun, eta aipatutako guztiak laburtu nahian edo behintzat, jakinda hori zaila dela ideia nagusiak holtza gaine honetan eta zuekin konpartitu nahiko nituzkelako. Atzoko egunak lau zutabe nagusi izan zituen, batetik, herri ikuspegitik, ziur Gipuzkoako zibersegurtasun industrialaren zentroa aurkeztu genuen, eta horrekin batera Euskadiko zibersegurtasun zentroaren esperientzia entzuteko parada ere izan genuen. Bigarrenik, nazioarteko adituen ikuspegia ezagutzeko aukera ere izan dugu. Hirugarrenik, pertsonen trebakuntza, zibersegurtasuneko talentu espezializatua
eta goi mailako entrenamendu sistema berritzaileetaz aritu ginen. Eta azkenik, atzoko eguneko goizeko blokean, denbora errealeko ziberes, ez markatu arratsaldean, denbora errealeko ziberes eraso bat ikusteko aukera ere izan genduen. Gaurko egunak berriz, bi atal nagusi izan ditu, batetik goizeko lehen zatian, Gipuzkoako zibersegurtasun bezero eta hornitzaileen arteko laukasu erreal ikusi ahal izan ditugu. Benetan guretzat importantea izan da holtza honetara Gipuzkoan gertatzen ari diren kasu errealak zuekin konpartitzea. Eta kafe atxeden aldiaren ondoren, zibersegurtasuneko arriskuen kudeaketaz aritu gara. Bai, industriaren operazio prozesuen ikuspegitik, eta baita ere legearen ikuspegitik ere. 17 ponencias en total, 3 coloquios, una simulación de un ciberataque en tiempo real, más de 100 empresas representadas, 250 participantes aquí presentes, más de 400 seguidores en streaming, 23 preguntas planteadas por el público, 4 cuestiones lanzadas desde el escenario, un total de 150 respuestas dadas por parte del público y un número muy importante de menciones tanto en redes sociales como en medios de comunicación. Esto es de forma muy resumida lo que ha dado de sí IndustriSec 2018. Por cierto, durante los próximos días colgaremos en la web del Congreso el vídeo con la simulación de ciberataques que nos propuso el día de ayer S21SEC. Lo podréis ver en próximos días. Bueno, y sin embargo, y por encima de los números, quisiera destacar algunas ideas fuerza escuchadas en el Congreso. Primero, la cuarta revolución industrial ha traído consigo un incremento meteórico, no solo de riesgos, sino de crímenes cibernéticos. Estos riesgos y ataques son reales y ocurren aquí y ahora en nuestro territorio. Segundo, en este contexto es fundamental contar con el compromiso y el liderazgo de empresas e instituciones para desarrollar estrategias de minimización de riesgos en nuestras organizaciones. Y además, debemos entre todos vincular la ciberseguridad, lo ciber, no solo con el aspecto de la seguridad, sino también con el de la calidad intrínseca en los productos, procesos y servicios de nuestras organizaciones. Tercero, el reto de la seguridad digital es de tal magnitud que necesitamos invertir muchos más recursos. A lo largo del Congreso se ha llegado incluso a cuantificar esa inversión ideal, definiendo, comentando que sería adecuado destinar al menos un 20% de las inversiones de las TICs de las organizaciones en el aspecto específico de la ciberseguridad. Cuarto, desde la perspectiva europea se han destacado al menos los siguientes elementos: la importancia de la colaboración público-privada, la necesidad de desarrollar una política industrial integral de ciberseguridad que incluya la perspectiva de la prevención en todas sus fases, predicción, detección, protección y respuesta. La necesidad de construir sistemas robustos de vigilancia, política de investigación y desarrollo, generación de talento especializado y soluciones de innovación eficientes y ágiles. Cinco, las imperiosas necesidades de ciberseguridad, además de exigir un nivel de gasto e inversión relevante, son también una fuente inmejorable de oportunidad para la innovación y el desarrollo de nuevos negocios. El volumen de negocio previsto para el ámbito de la ciberseguridad alcanza cifras millonarias. Aprovechemos la oportunidad. Debemos entre todos convertir a Gipuzkoa en un hub especializado de seguridad digital. Seis, nuestro sistema educativo está permanentemente adaptándose a las necesidades de las empresas. Esto se ha materializado ya en Gipuzkoa a través de nuevos ciclos formativos de alto rendimiento, con la especialización en ciberseguridad, tanto en formación profesional como en el desarrollo de un máster universitario realizado en colaboración por la Universidad de Mondragón y la Diputación Foral de Gipuzkoa. Afortunadamente, además, Gipuzkoa cuenta con iniciativas pioneras desde la vertiente privada para el entrenamiento avanzado de profesionales de ciberseguridad. Me refiero al Cyber Range, que en breve será una realidad en nuestro territorio.
Séptimo, hablando de formación, desde la universidad nos decían, necesitamos formar profesionales de equipos productivos conectados, pero sobre todo necesitamos personas, coma, responsables. Personas sin coma, responsables. Ocho, la revolución 4.0 es la revolución de la información. Los activos digitales son el activo más valioso de las empresas actuales. Estamos en un escenario de ciberinseguridad. Competimos contra actores frente al ciberacoso, cibercrimen y ciberterrorismo. Estamos invirtiendo más que nunca en seguridad, pero nunca hemos estado más inseguros. Se necesitan profesionales expertos en ciberseguridad. Se han mencionado cifras que asustan. 1 millón, 2 millones, 3,5 millones de expertos en ciberseguridad en el mundo. Noveno, dos pilares fundamentales. Trabajar en la automatización de la prevención, trabajar en los sistemas de entrenamiento de última generación. Noveno, en este nuevo ecosistema digital, la velocidad en el cambio es fundamental. Azkartasuna behar dugu. Necesitamos rapidez de respuesta. Necesitamos entender cuáles son los escenarios previsibles del presente y del futuro. Décimo, necesitamos pasar de la preocupación a la ocupación. Es imposible que las empresas pequeñas cuenten con recursos propios en ciberseguridad. Por ello, necesitamos construir un ecosistema de apoyo para ofrecer servicios de garantías, focalizado también en las pymes, nuestro corazón económico en el territorio de Guipúzcoa. La industria 4.0 para nuestro territorio es vital. No desarrollaremos una adecuada adaptación a la industria 4.0 sin una política adecuada en la seguridad digital. La seguridad, además, debe ser integrada en todos los procesos de producción y de fabricación. Mezuetatik haratago, Industrisek kongresuak errealitatea ekarri du guregana. Gipuzkoan burutzen ari direnak, benetakoak direnak, zibersegurtasuneko bezero eta hornitzaileen eskutik. Gaur goizean ikusi ahal izan ditugu, Zerkolat eta ITS Securiteko kasua, Danobat eta Enigmediaren kasua, Ulma eta HDI Securiteren kasua, eta Arcelor eta Countercraft kasua. Mila esker, benetan, oholtza honetara, zuen esperientzia erreala ekarri duzuen guztioi. Bait badakigu ez dela hori erresa eta ohikoa. Parte hartzaileen eritzia ere jasotzeko parada izan dugu. Lau galdera bota ditugu oholtza honetatik. Primera pregunta, ¿en qué medida creéis que vuestras empresas sois susceptibles de sufrir un ciberataque? El 89% de las personas que han contestado dicen que hay un riesgo elevado por parte de las empresas para recibir este tipo de ataques. Solo el 11% considera que no existe un riesgo relevante en este sentido. Segunda pregunta, ¿a quién pensáis que compete la cuestión de ciberseguridad en vuestra empresa? El 86% considera que es al conjunto de la organización, a todas las personas de las organizaciones, el 14% a la dirección de las empresas. Tercera pregunta, ¿en qué medida está el personal técnico de vuestras empresas y organizaciones capacitado para afrontar con garantías situaciones de ciberataques? El 77% de las respuestas indican que no están nada o muy poco capacitadas. Tan solo el 22% de las personas que han respondido consideran que sus empresas están suficientemente capacitadas. Datu esanguratsuak dira, horrela ikusten dugu guk. Laugarren galdera bestetik. ¿Está el público de acuerdo con la afirmación que las empresas en general no tienen claro cuáles son las implicaciones de la ciberseguridad con respecto a sus clientes, productos, resultados y competitividad? El 80% de las respuestas comparte esta afirmación. Agustiarekin, zibersegurtasunaren garrantzia ekarri nahi izan dugu zuen gana.
Zibersegurtasuna enpresen lehiakortasunereko lehen mailako gakoa dela adierazi nahi izan dugu. Eta gainera, zibersegurtasuna edozein sektore, tamaina edo eta jarduerari eragiten dion elementua dela azpimarratu nahi izan dugu. Gipuzkoa tiene un gran reto en ciberseguridad, pero sobre todo tiene un gran potencial para impulsarlo. Contamos con una cadena de valor muy relevante en ciberseguridad. ICIUR, el Centro Guipuzcoano de Ciberseguridad Industrial, llega a Guipúzcoa con dos objetivos fundamentales. El primero, fortalecer la posición competitiva de nuestra industria y tejido empresarial en un ámbito internacional y en un marco de competitividad global. Y segundo, impulsar el potencial innovador y de especialización de nuestros agentes de ciberseguridad. Hau lortzeko gainera zuekin kontatzen dugu. Ezin dugu bakarrik egin. No somos capaces de hacerlo solos. Zuek behar zaituztegu industria, zibersegurtasun enpresa, zentru teknologiko, ikerketa zentru eta hezkuntza eragileak. Zibersegurtasuneko estrategia zuekin garatuko dugulako, denon arteko elkarlana giltzarri delako, etorkizuna eraikitzea denon arteko kontua delako, zuen zerbitzura jartzen dugu ziur. Ez nituzke nire hitzak bukatu nahiko kongresu hau eta ziur egitasmoa posible egin duten hainbat eta hainbat eragileri eskerrak eman gabe. Ez da posible izango izenak banan-banan esatea, ehundaka eragile eta pertsona daudelako inplikatuta gai hauetan, baina bai nahiko nituzke aipatu lehen aitatutako enpresa txiki eta ertainak, industriakoak bereziki, gure Gipuzkoako zibersegurtasun inguruko enpresa espezializatuak, zentru teknologikoak, ikerketa zentruak, unibertsitateak, hezkuntza sistema, bai eta ere Donostiako udala, kasu honetan ziur ekimeneko fundatzaile eta bidaide dena. Bereziki ere, mila esker gure lankide eta antolaketa honetan parte hartu duzuen guztioi, eskerrak bihotz bihotzez, eta hau da modu laburrean kongresu honek eman digun guztia. Orain dela minutu gutxi batzuk esaten zidaten, milaka inpaktu izan ditugula gizarte medioetan, eta, bueno, uste jarri dugula gure arritxoa. Ez da ordea ezerren bukaera, baizik eta prozesu baten hasiera besterik ez da. Esan izan den bezala, ziur, zibersegurtasun industrialeko zentrua abian izango da urte honen bigarren seihilekoan. Gipuzkoako Foru Aldundiak urrengo hilabetean zibersegurtasun industrialari lotutako dirulaguntza programa bat jarriko du martxan, 400.000 eurotik gora Gipuzkoako eragileen zerbitzura, eta diodan bezala abian jartzen dugun ibilbide berri bat egiten ari gara danon artean. Besterik ez nire aldetik, bukatu baino lehen, gauzatxo bat egia esan gorputz txarra gelditu zitzaigun dan hori John Lyonsek jarri behartzuen bideoak funtzionatu ez zuelako. Nahiko nuke posible baldin bada behintzat eskatu bidea martxan jartzea. Horren aurretik John Lyonsi eskatu nahiko nioke mesedez niri laguntzea. John Lyons, if possible, if you can join me. We'll want to see the video that it didn't work when you were here in the floor. Okay, is it possible? Thank you, Gary. Technology has already added so much to our everyday lives. We can connect with our friends and family, shop, and even work from home and on the move. Things that were unthinkable 10 years ago. In the next few years, things are going to change even more. We'll be able to connect with each other and technology like never before. Welcome to the year 2020, where the day is just about to begin. Meet Kinoco. Wearing visual display glasses is now totally normal. Everybody Kinoco's age is doing it. Her display interacts and targets her interests and needs. She can choose what she wants to see and what she doesn't. Kinoco finds tools like this
really convenient and useful. Now she's checking in with her granddad. Felix is 94, lives on his own, and is one of many people who now benefit from technology-assisted living. Kiriko can keep an eye on him without feeling like she's interfering. All sorts of medical information are readily available, including his location. Despite the clear benefits of using these technologies, Kiriko sometimes has concerns. What happens if someone hacks into her granddad's medical devices, or the big data centers, or her shopping list? Personalized advertising is another part of everyday life in 2020, one which Kiriko loves. She especially likes the fact that no one else sees what she's into. Sometimes, however, she wonders if she's missing out on trying new things, although she can still pop into an offline shop to have a look. Made it. There's no getting lost in 2020. Let's give Kiriko a little time to figure out what she wants. Even though she has a detailed shopping list on her display, you and I know that you don't always stick to your list. In 2020, there are also new ways of making money. Kiriko sells data about her interests, behavior, and even moods, which are then used to develop commercial products advertising. Not everyone feels comfortable about this. Since Kiriko had her bank account hacked a couple of years ago, she's become a lot more security savvy. She also pays a special company to protect her and her granddad from identity theft. Kiriko runs a business designing children's toys with a group of friends. They manage the whole business in the cloud. It's not full-time, but these days, that seems to be the trend. Kiriko is still hard at work, but this time she's on her barter network, where she and other users can trade their skills and knowledge. She's trading her guitar skills for technical help with her designs. Kiriko's been busy. Now all the data she generates is being used to create a match on the new dating service she signed up for. Kiriko's story is one of millions for 2020. Millions like yours and mine. How will you use technology in your everyday life, and how will you stay safe doing it? It's totally up to you. Very much for that, and it may be of interest to know that we made that in 2012 as a result of canvassing experts around the world to ask them what they felt the future of cybercrime might look like in 2020. So now that we're only 2 years away, we can imagine how well we got it right or wrong, but it was based on those scenarios. I wanted to leave you just with a few thoughts from my perspective in terms of the cybersecurity threat. And I do apologize for the microphone. I haven't made good enough friends with the technical team. So all companies are under threat. I'm going to take this off, and I'm just going to shout at you, all right? Is that okay? So My main point of the news in terms of the threat from cybersecurity is that, please, for the 11 or 12% of you who didn't feel it's maybe relevant, I can assure you that the cyber threat is relevant to all companies. If you're connected to the internet, it's relevant. So please do something about it. You've heard enough from some fantastic technical security companies here in Kaputskoa to be able to pick up the phone and get advice and help. And as Gary said, and my congratulations to the provincial government of Kaputskoa for making this center available to you in the second part of the year. Please use it. They will be there to help you, to give you advice, to make the industrial sector of Kaputskoa really more secure so that you can sell more products around the world, and in Spain too, of course. And finally, connecting academia and the technical security companies to help business become more secure is very much the theme of the center. So please use them, and my thanks to everyone involved. Thank you. Thank you. Thank you.
Gure aldetik esandakoa, zibersegurtasuna, Gipuzkoako industria enpresen etorkizunerako giltzarri, ziur, zuen eskura. Eskerrik asko, mila esker. Laburpena egiteagatik, mila esker, biegun hauetan gurekin izateagatik, mila esker aldez aurretik zuetako askok eta askok egin duzuen lan bikaina egin duzuelako, eta utzi da zuen esaten aldez aurretik eskerrik asko egingo duzuen lanarengatik. Badakigulako, etorkizuna eraikitzen ari garela elkarrekin, eta bidaide izango zaituztegula erronka hauetan guztietan. Erronka haundiak dira, ez da horretan dudarik. Baina biegun hauetan esan diguten bezalaxe, erronka zoragarriak ere badira. Etorkizuna jokatzen ari gara, jokalari onak ditugu eta zelaia ondo atonduta. Beraz, orain hartu pilota eta jolastera. Mila-mila esker baitere zuen atentzioarengatik, urrun arte.